que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta. Sí, Elías.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David.
sanando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Descubrí el mensaje del séptimo ángel, revelando el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel, reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste
triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Y regresó.
y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Su valentía, se alabe el valiente y el rico en su riqueza. Más alabes en eso. Y el que sube a alabar y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio. Las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Thank you.
el Hijo del Hombre. San Lucas 13:30. Trayendo escena el cuerpo, y donde las águilas se están juntando, y para llegar a transformación, la fiesta de los tabernáculos. Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos y hermanas. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a darle muchas gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido un día más de existencia en esta tierra. Muchas gracias, Padre Celestial. Nos sometemos una vez más, Señor, ante tu palabra con reverencia, con respeto, porque sabemos de que esta palabra, este glorioso mensaje que tú enviaste en este último tiempo, nos sacará de este Babilonia, nos sacará de este mundo perverso y contaminado, Señor, y nos llevará a vida eterna, de donde fuimos traídos, Señor. Allá en la eternidad, cuando tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí empezaste tu obra y nos encontramos aquí en esta tierra, Señor, en este espacio llamado tiempo, donde tú enviaste en el programa completo tus siete fiestas, Señor: Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos. Un programa completo, Señor, para todo el mundo, no como el mundo nos da esas fiestas paganas. Oh, Señor Dios Todopoderoso, por eso nos encomendamos en tus manos, Señor, en esta tarde, para seguir compartiendo y teniendo este compañerismo con los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, Apocalipsis 17.
que estaba escondido para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. En esta tarde, siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nos corresponde compartir y lecturar este glorioso mensaje titulado El Dios de esta edad perversa, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de agosto del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, en los párrafos 1 dice, 2, es posible, solo creed, todo es posible, solo creed. Inclinemos nuestros rostros, amado Padre Celestial, estamos agradecidos esta mañana de que podamos creer. Ha sido hecho posible por la sangre derramada de tu Hijo Jesús, para que fuéramos participantes de su gracia y llegar a ser hijos e hijas de Dios por medio de su obediencia hasta la muerte en la cruz, que fuéramos justificados por creer en Él y su resurrección, y ahora el Espíritu Santo derramando en nuestros corazones. Estamos agradecidos por esta oportunidad de venir aquí esta mañana para compartir nuestros pensamientos y nuestras adoraciones, expresiones por medio de cantos, testimonios, lectura de salmos, lectura de tu palabra, y esperando solemnemente en el Espíritu Santo que nos dé el mensaje asignado para esta hora. Concédelo, Señor, que saquemos provecho de estar aquí hoy, y cuando salgamos del edificio, que digamos como aquellos viniendo de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones en nuestros mientras Él nos hablaba esta mañana? Concede estas cosas, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Buenos días, amigos, aquí en el tabernáculo y a nuestros amigos por toda la nación, desde allá de la costa oeste, de nuevo, esta mañana, hasta la costa este y al norte y al sur, en las conexiones telefónicas. Es un día bonito aquí en Indiana, un poco ligeramente nublado, fresco, muy agradable. El tabernáculo está atestado, hasta afuera en los patios y alrededor de las paredes. Estamos bajo grandes expectativas para que el Señor nos visite hoy. Y esperamos que Dios les haya dado a ustedes un día agradable donde quiera que estén. Y es un buen día porque el Señor lo ha dado. No importa cuál sea el clima, es un buen día. Estamos contentos de estar aquí, todavía contentos de que tenemos la oportunidad de expresarle al mundo nuestra fe en Jesucristo. Y queremos tomar cada oportunidad que podamos para dar nuestras expresiones de su amor y lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy estamos, párrafo 3, se me dio hace unos cuantos momentos un anuncio que dar. Y luego tengo unas cuantas cosas aquí que me gustaría decir. Y una de ellas, se me dio el anuncio concerniente a una reunión de la junta directiva la otra noche. Y ha habido un diácono de la iglesia que ha establecido residencia en Arizona, el cual es el hermano Collins, nuestro noble hermano. Y mientras él esté fuera, ellos, la junta, ha designado al hermano Charlie Cox para que tome su lugar mientras él esté ausente. Y el hermano Charlie Cox es oficialmente designado por la Junta Directiva de Síndicos o de diáconos de esta iglesia para que tome el puesto del hermano Collins en su ausencia. Párrafo 4. Y una cosa que quiero decir de nuevo, quiero agradecerles a todos ustedes porque algunos de ustedes quizás se vayan a casa antes del servicio de sanidad esta noche por los bonitos regalitos, recuerdos. Se nos ha traído mucha comida desde que estamos aquí. Y de parte de mi esposa y de mí y de mi familia, ciertamente lo apreciamos. Algunas veces se me olvida aún decir algo al respecto. Se está tan ocupado, ustedes saben. Mi mente está dando vueltas de tal manera todo el tiempo. Pueden imaginarse lo que es de gente, no solamente de aquí mismo en esta iglesia, pero de alrededor del mundo. Ven, y más o menos lo mantiene a uno dando vueltas todo el tiempo. Alguien estaba diciendo acerca de la dedicación de los bebés y servicios bautismales y demás. Eso está muy bien. Quisiera poder hacerlo, pero se está tan ajetreado. Yo casi no tengo tiempo. Yo tengo que mantener mi mente en esto, este mensaje. Ustedes saben, la Biblia le dijo a los apóstoles, o los apóstoles, mejor dicho, en la Biblia dijeron, id, buscad,
De entre vosotros, varones de buen testimonio y rectos y llenos con el Espíritu Santo para que ellos puedan atender los asuntos. Y yo le dije a Billy. Él dijo, ¿vas a dedicar al bebé esta vez, papá? Yo dije, oh, ven. Sí, tenemos a muchas de ellas esperando para ser dedicados. Y eso es correcto. Simplemente tendré que regresar y tomar un día especial para dedicación de bebés. Así que a mí me gustaría hacer eso. Ahora, párrafo 5. Pero queremos agradecer a cada uno de ustedes, de todo corazón, mi esposa, yo y nuestra familia. La gente nos trajo productos enlatados, habichuelas frescas, sandías, melones, fresas. Simplemente cualquier cosa de la que se pudiera pensar, ellos lo trajeron. Un precioso hermano y su hermana el otro día nos trajeron un enorme pavo. Yo todavía estoy comiendo de él. Y así que simplemente, y yo tendré que terminármelo antes de que me vaya, supongo. Así que si no lo hago, ella se lo llevará con nosotros. Y así que nosotros estamos ciertamente agradecidos de estas cosas. Conozco a muchas de las personas. Algunas de ellas no las conozco. Están en el suelo, en el pórtico, cuando entramos. Y así que yo ciertamente lo agradezco. Y a muchos los conozco. Yo he visto a muchos. Y hay muchos a los que no llego a ver. Yo estoy seguro que todos entienden que a mí me gustaría atenderlos a todos si pudiera. Pero solamente soy uno. Bien. Yo no puedo atenderlos a todos. Yo estoy haciendo todo lo que sé para hacerlo. Párrafo 6. Así que Dios esté con ustedes. Yo estoy seguro que hay uno que va a estar con ustedes. Ese es Jesucristo. Y Él puede estar. Él es la única persona que es omnipresente. Y Él también es omnipotente. Así que Él puede suplir cada necesidad. Y omnisciente también. Y conoce sus necesidades. ¿De qué tienen ustedes necesidad? Les encomiendo a todos que yo he estado atendiendo tan rápido como he podido, aún desde que he estado aquí esta mañana, y atenderé a todos los que pueda. Y si lo que yo pase por alto, el omnipotente Dios suplirá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hermano Branham pausa, luego le habla al hermano Nevi. Yo no puedo ver eso muy bien, ¿lo pueden leer ustedes? ¿Usted? Es un anuncio especial de alguna clase y creo que Billy Paul debe de haberlo escrito. Así que él es como yo. Yo ni siquiera puedo leer mi propia letra. Y así que tengo mi propia taquigrafía. Y si ustedes vieran algunos de mis textos aquí, escritos aquí, ¿creen ustedes que alguna vez entenderán eso? El hermano Branham enseña su texto escrito a la congregación y él se ríe con ellos. Yo tengo como una estrella cruzando un puente y demás, simplemente todo. El hermano Neville lee un anuncio. El hermano Adair de Arkansas, desea ver al reverendo Cren en la parte de atrás de la iglesia inmediatamente. Muy bien. Párrafo 7. Ahora, así que otra cosa que a mí me gustaría anunciar aquí es que ahora, esta noche para los servicios de sanidad, vamos a orar por los enfermos esta noche y así que yo confío que ustedes van a estar aquí. Y enviamos los saludos a toda la gente que está por todo el país, en el nombre del Señor Jesús. Que Dios los bendiga a ustedes esta mañana. Algunos de ustedes están cerca del mediodía, allá en Nueva York, es cerca del mediodía. Y allá en Arizona, la costa oeste, solo son como las 7. Así que ahí, y aquí estamos en medio. Así que Dios los bendiga mientras escuchan. Ahora, quizás sea, yo lo he tenido en mi corazón mientras he estado aquí. Para 8. Y no se nos permitió tener los auditorios. Y finalmente ellos como que nos dieron permiso. Podíamos tener un servicio, pero no deberíamos de orar por ningún enfermo. Yo no, ese es mi ministerio. Yo tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me dice que haga. Así que lo rechacé, debido a que quiero estar en libertad para hacer todo lo que el Espíritu Santo diga que haga. Bien, así que pensé que podemos sufrir un día más. De cualquier manera, en el tabernáculo, y está fresco esta mañana, el Señor simplemente nos hizo un bonito día aquí para nosotros, así que estamos agradecidos. Párrafo 9. Ahora, al hacer esto, yo he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas copas, las últimas 7 copas, y las últimas 7 trompetas, y los últimos 7 truenos del libro de Apocalipsis, ligándonos en esta hora que estamos viviendo ahora, que seguirían
a continuación de la apertura de los siete sellos, las siete edades de la iglesia. Así que no pudimos conseguir lugar para hacerlo. Así que yo espero que tan pronto como pueda, nosotros podamos conseguir un lugar suficiente para eso. Ya sea aquí en Louisville, en el Albany, o ya sea levantar una carpa para que podamos quedarnos tanto tiempo como el Señor nos guíe a hacerlo. Pero en esta hora, en esto ahora, yo tomé esta oportunidad para expresarle a la gente mi creencia y fe en Dios y luego traerlos a la hora en la que estamos viviendo. Y al hacer eso, no está designado a una cierta persona, si credos, o sea lo que sea. Es solo como yo veo la palabra de Dios. Y el domingo pasado tuvimos un magnífico derramamiento del Espíritu sobre la palabra. Fue muy prolongado. Y me desagradaba quedarme tanto tiempo. Pero sin embargo, no sabemos en qué ocasión vamos a reunirnos por nuestra última vez. Y debemos como queremos ser, yo quiero ser, mejor dicho, como Pablo de antaño dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Jesús dijo que él no dejó de anunciar nada a sus discípulos. Y como yo estoy tan ocupado tratando de quedarme bajo la unción del Espíritu Santo para encontrar cuál es la hora, el mensaje de la hora, yo algunas veces fallo en salir y cumplir con mis obligaciones como siervo de Cristo, como ministro. Pero tengo a varios hombres que tratan de ayudarme a hacer esto, por las cuales estoy agradecido por todos mis hermanos ministros. Párrafo 10 por último. Ahora, yo no intento retener a la gente. Si ustedes allá en la tierra, a donde el mensaje está llegando, pudieran pararse y mirar alrededor de esta iglesia esta mañana, en los pasillos, los cuartos para los niños, afuera, las radios encendidos, en autobuses, remolques habitables y demás, y automóviles, ustedes verían cuál es el problema. Y luego, cada servicio, muchos, muchos pasando y llamando y demás, ellos no pudieron entrar alrededor. Y necesitamos más espacio para que la gente pueda sentarse y estar cómoda. Y luego traer un mensaje que yo creo que es tan vitalmente importante. Yo siento que deberíamos todos estar cómodos y sentados y de manera que podamos escuchar con nuestros lápices y papel y notas y Biblia y demás para tomar las notas. Pero de esta manera pensé que yo regresaría en el tiempo que tenemos, en el que estamos viviendo y trataría de traer alguna de estas cosas con las que se van a encontrar. Y ustedes las van a necesitar. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde, este glorioso mensaje titulado El Dios de esta Edad Perversa, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Dios de esta edad perversa. Párrafo 11. Si yo vengo aquí hoy o cualquier otro día o cualquier otro ministro para tratar de traer un mensaje a un pueblo moribundo como lo somos nosotros, y el tiempo tan cercano como creo para este día, yo sería un hipócrita en tratar de traer algo con lo cual yo supiera que ustedes estarían complacidos y que fuera en contra de la palabra de Dios o algo para atraer a una multitud o algo así. Yo no sería aquello para lo cual yo estoy aquí, un ministro de Cristo. Yo quiero traer algo que pienso que es de vital utilidad para ustedes, no solo para ser visto, pero para pensar que es algo que si yo muero hoy,
mañana estará anclado en el corazón de ustedes para seguir adelante y servir a Dios. 12. Ahora quiero decir que hay algo que está a punto de suceder. Lo sé. Muchos de ustedes aquí recuerdan cuando el hermano Junior Jackson vino a mí un poquito antes de ir a Arizona, de un sueño que él tuvo, una cosa extraña. ¿Cuántos recuerdan eso? La congregación dice amén. Y el Señor nos dio la interpretación y sucedió a la letra. Ahora, él acaba de tener otro sueño, algo, y lo extraño, un hombre estuvo aquí el otro día de Oregón, casi no me conoce, y era, soñó acerca del mismo sueño que Junior Jackson soñó, y vino a contarme. Yo no sé la interpretación, estoy esperando al Señor, pero yo sé que va a ser algo de parte de Dios. Solo recuerden eso, es así dice el Señor, es algo que viene de Dios. Yo no sé qué es, verdaderamente sorprendente, muy sorprendente. Francamente, de acuerdo a los sueños que ambos hombres, uno de ellos yo, él pudiera ser un bautista presbiteriano, él pudiera estar sentado aquí esta mañana, no sé. Él estuvo aquí el otro día, no conozco al hombre, pero él contó el sueño con lágrimas en sus ojos y lo sacudió a él. Él vino aquí desde allá de Oregón para expresarlo. El hermano Jackson vino de igual manera esta mañana, un hombre no conociendo al otro, uno a miles de millas del otro, y ambos sueños exactamente sobre la misma cosa. Así que el Espíritu Santo me está ocultando la interpretación de él. Yo no sé qué decirle al hombre, pero yo sé que Dios está a punto de hacer algo. Y será glorioso ante nuestros ojos. Ahora, el mensaje esta mañana, quiero leer del libro de Gálatas. Yo no predico, o solo, es una lección de escuela dominical. Y ahora, ustedes hombres y mujeres que están parados a lo largo de las paredes, y alguien quiere cambiar y permitirles que se sienten un rato o algo, ahora, ustedes no me van a molestar. Solo sean reverentes. Y si las madres, sus pequeñitos lloran o algo, que alguien salga de los cuartos para los niños, para que ellas puedan tener lugar para el pequeñito. Y ahora tomen ustedes su lápiz, Biblia, y estén listos para anotar algunas de las escrituras que leeremos. No quiero que se sientan atados. Quiero que se sientan en libertad para sentarse y estudiar. Y ustedes pudieran no estar de acuerdo, lo cual está bien. Pero solo estoy hablando esto por toda la nación esta mañana, para que las personas que han creído el mensaje que el Señor Jesús me ha dado para esta hora, puedan saber lo que está sucediendo y situarlo en la Escritura. 14. El domingo pasado hablamos sobre los ungidos en el último día. Y si ustedes, cualquiera de ustedes, son oidores de cintas, asegúrense de conseguir esa cinta. No que queramos vender cintas, eso no es la idea. La idea es propagar el mensaje. ¿Ven? ¿Ven? Si tienen una grabadora, junten a un grupo de gente y tóquenla y escuchen atentamente. Los ungidos. Ustedes oyen gente levantarse y decir, oh, la Biblia dice, los últimos días, falsos profetas se levantarían y harían estas señales. Esa es exactamente la Escritura. Entonces, ¿dónde se aplica eso? Tiene que ser aplicado correctamente. Esta noche quiero hablar sobre, si el Señor quiere, de Dios revelado en su propia palabra. ¿Cómo el ojo no puede ser aplicado donde el oído debería de ser aplicado? ¿Ven? Así como imprimir toda la Biblia, y en toda la Biblia describe a Jesucristo. Así que quiero hablar sobre eso esta noche, si el Señor quiere. Y ahora, si no, en alguna fecha posterior. 15. Ahora en el libro de Gálatas,
Y en el libro de Segunda de Corintios 4, del 1 al 6, luego Gálatas 1, del 1 al 4, deseo leer unas escrituras. Ahora en Gálatas 1, 1 al 4. Pablo, un apóstol. Observen la pausa rápidamente. Apóstol significa uno enviado o un misionero. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 6 los versículos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si eso no muestra la predestinación, yo no sé qué lo hace. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, tal y como fue en el huerto del Edén. Sáquenlos, no sea que toquen a ese árbol, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Así dice la palabra. Ahora, mi texto esta mañana es el Dios de esta edad perversa, como hemos leído en las Escrituras, el Dios de este mundo, de esta edad perversa. Ahora, este mensaje señala lo malo de esta edad perversa. Y es oportuno para profecía para esta edad perversa. Y es mi creencia que la Biblia ya tiene toda respuesta para cada edad, escrita en la Biblia, para el creyente de esa edad. Yo creo que todo de lo que tenemos necesidad está escrito aquí mismo. Solo necesita ser interpretado por el Espíritu Santo. Yo no creo que ningún hombre en la tierra tiene derecho de poner su propia interpretación a la palabra. Dios no necesita que alguien interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dijo que él lo haría y él lo hace. Como he dicho muchas veces, él dijo que la Virgen concebirá. Él habló eso a través de los labios de un profeta y ella concibió. Nadie tiene que interpretar eso. En el principio, él dijo, sea la luz, y fue. Nadie tiene que interpretarlo. Él dijo, en los postreros días, él derramaría su espíritu sobre toda carne, y él lo hizo. No se necesita que alguien lo interprete. Él dijo, en los postreros días, estas cosas que nosotros vemos sucediendo ahora estarían aquí. No necesita ninguna interpretación. Ya está interpretado. ¿Ven? 18. Ahora, fíjense atentamente ahora mientras estudiamos la palabra. El Dios de esta edad perversa que ahora estamos viviendo. Quizás parezca extraño. Una cosa muy extraña en esta edad de gracia, cuando Dios está tomando a un pueblo por causa de su nombre. Esa es su novia. En esta edad perversa, que debería ser llamada la edad de perversidad.
la mismísima edad en que Dios está llamando a un pueblo por causa de su nombre, fuera por gracia, y es llamada una edad perversa. Ahora, vamos a probar por medio de la Biblia que esta es la edad de la cual él estaba hablando. Es una cosa muy extraña pensar eso, que en una edad perversa como esta, que Dios entonces estaría llamando a su novia. Amén. ¿Se fijaron ustedes? Él dijo, un pueblo, no una iglesia. ¿Por qué? Sin embargo, es llamada la iglesia, pero él llamaría un pueblo. Ahora, una iglesia es una reunión de mucha gente de caracteres completamente diferentes, pero Dios está llamando a uno aquí. Él no dijo, yo llamaré a los metodistas, bautistas, pentecostales. Él dijo que él llamaría a un pueblo. ¿Para qué? Su nombre. ¿Ve? Un pueblo. Uno de los metodistas, uno de los bautistas, uno de los luteranos, uno de los católicos. ¿Ven? Pero él está llamando, no a un grupo de iglesias, sino que a un pueblo para su nombre, que recibe su nombre, comprometido en su nombre, yendo a una boda para casarse con él, para llegar a ser parte de él por predestinación, así como un hombre que escoge a una esposa correcta en la vida, fue ordenada a ser parte de su cuerpo. Así que eso es que la novia de Cristo será, y ahora es, desde la antigüedad, ordenada por Dios a ser una parte de ese cuerpo. ¿Ven? Oh, las escrituras son tan ricas, llenas de miel. 19. Fíjense, no lo que alguien ha dicho, lo que alguien llamó, sino lo que Dios eligió antes de la fundación del mundo, y está llamando a este pueblo en los últimos días, no una organización, un pueblo para su nombre. Y en esta edad perversa es cuando él está haciéndolo, esta misma edad de engaño. La semana pasada, en Mateo 24, fue la edad más engañosa de todas las edades. Todas las edades de engaño, desde el huerto del Edén hasta aquí, nunca ha habido una edad tan engañosa como esta edad. Se levantarán falsos profetas y harán señales y maravillas para engañar, si fuere posible, a los escogidos. ¿Ven? Ahora, simplemente iglesias formales, almidonadas y demás, de teología hecha por el hombre, eso no lo haría. Los elegidos nunca le prestarían atención a eso. Pero está casi como lo verdadero. Dejar fuera una sola palabra es todo lo que tienen que hacer. Prometido de la edad. Un momento muy grande. Cristianos, en todas partes, presten atención a la hora en la que estamos viviendo. Anoten y lean y escuchen atentamente. Párrafo 20. ¿Por qué llamaría Dios fuera de esta edad perversa a un pueblo para su nombre? La razón de que es llamado es para probarla a ella, su novia. Es para cuando ella es manifestada, ha sido probada, ha sido puesta a prueba, probada a Satanás, como fue en el principio, así será en el fin. Como una semilla empieza en la tierra, brota a través de portadores, la vida de ella, pero termina siendo la misma semilla que era cuando entró en la tierra. Y de la misma manera que la semilla de engaño cayó en la tierra, en Edén, es la misma manera en que termina en los últimos días. Así como fue el Evangelio cuando cayó a una denominación en Nicea, a Roma, termina en una superorganización. Así como la semilla de la iglesia cayó allá atrás, con las señales, maravillas y el Cristo viviente entre ellos, termina en los últimos días bajo el ministerio de Malaquías 4 y restaura de nuevo la fe original que una vez fue dada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, recordando una vez más
Estamos compartiendo la lectura en esta tarde, este hermoso mensaje titulado El Dios de esta edad perversa. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice: Nos damos cuenta ahora que esta edad perversa ha de probarle a Satanás que ella no es como Eva, que ella no es de ese tipo de mujer. Y ella será probada por su palabra, la novia, como la novia de Adán fue probada por la palabra. Y la novia de Adán creyó toda la palabra, toda, pero estaba confundida en una promesa, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hoy en día. Pero falló en una promesa bajo la tentación del enemigo cara a cara. Y ahora el pueblo que es llamado para su nombre, por supuesto, es su novia. Ella ha de entrar en contacto otra vez por medio de la misma cosa, no por medio de solamente una verdad denominacional o algo, pero toda palabra. Porque en el principio de la Biblia, el hombre se le dio la palabra de Dios para que viviera por ella. Una palabra interpretada mal por un hombre llamado Satanás. Es una persona de un animal llamado la serpiente. Satanás, en esta persona, podía hablarle a Eva y le interpretó mal la palabra a ella y se perdió. Ven, debe de ser toda palabra. Párrafo 22. En medio de la Biblia, Jesús vino y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Cuando él fue tentado por Satanás. Ahora, Dios está diciéndonos aquí en los últimos días que el Dios de este siglo se levantará en los últimos días. Y el que le añadiere una palabra a ella, o le quitare una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. Dios, sé misericordioso con nosotros y que no caminemos como camisas almidonadas, sacando el pecho, con la cabeza levantada, sabiéndolo todo, porque también nosotros estábamos en un tiempo en desobediencia. Que con gracia y misericordia y un sentir en nuestros corazones hacia Dios, vengamos humildemente al trono de gracia. Es extraño ahora, después de unos 1900 años de predicar el Evangelio, y ahora ella. Esto es el sistema del mundo. Es más perversa que en los días cuando él estuvo aquí. El sistema del mundo es más perverso. El mundo se está dirigiendo a una gran clímax. Ustedes saben eso. El Señor está cumpliendo su palabra en todas partes. Párrafo 23. Ayer, parado. Yo espero que el amiguito no, él no lo hará. Yo había venido con mi esposa y la señora Wood, el hermano Roy Robertson, está en alguna parte aquí, el hermano Wood. Habíamos parado aquí en este pequeño centro comercial de Youngstown para recoger un paquete que la hermana Wood tenía. Y mientras estábamos parados allí, un jovencito se acercó y se presentó y era un desconocido para mí. Otro joven se acercó y dijo que ellos eran de Alabama. Georgia, creo que Georgia, porque les pregunté si ellos conocían a nuestro hermano Wells Evans. Y hablamos unos cuantos minutos. Y cuando yo me iba a ir, este joven me miró. Mientras el otro joven y su muchachito se iban, este joven me miró. Él dijo, solo quiero decir una cosa. Yo dije, ¿es usted un creyente? ¿Es usted un cristiano? Dijo, no, señor. Él dijo, Párrafo 24. Yo quizás no cite exactamente la palabra que él dijo aquí, pero él pudiera haber estado un poquito escéptico. Yo le había preguntado acerca de las cosas del ángel del Señor que apareció. Y él dijo que él había oído acerca de ello, pero él nunca había estado en la iglesia antes, esta iglesia. Y yo dije, ¿lo cree usted? Dijo, sí, señor. Él dijo, yo he estado observando algo. Dijo, la gente me ha estado diciendo acerca de estas predicciones y cosas. Y yo oí en una cinta que usted predijo cómo California se partiría de esa manera. Y dijo,
Cuando yo vi eso en el periódico, entonces yo lo creí. Él dijo, yo voy a venir hoy o mañana. Eso es hoy, por primera vez. Yo dije, el Señor lo bendiga, hijo, y empecé a estrecharle la mano. Él dijo, pero quiero decirle algo a usted, señor. Él dijo, yo estoy perdido a más no poder. Él dijo, yo soy como una moneda en un montón de arena, perdido. Y yo dije, pero usted no tiene que quedarse de esa manera. Hay alguien parado presente ahora que pueda encontrarlo en el momento en que usted esté listo para ser encontrado. Él dijo, estoy listo. Yo dije, ¿inclinaría usted su rostro? Él dijo, yo no estoy avergonzado. No solamente eso, pero él se puso de rodillas allí en ese estacionamiento, delante de toda la gente, gente en la calle observándolo. Allí oramos con él hasta que él dio su corazón a Dios. Él llegó siendo un pecador, se fue de regreso siendo un hijo de Dios. Él se acercó al lado del carro muerto y se fue de regreso vivo. Yo dije, la pila estará abierta mañana. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde pecadores sumergidos debajo del raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. Yo dije, levántese y sea bautizado en el nombre de Jesucristo, invocando el nombre del Señor. Dios los llenará con el Espíritu Santo y le dará a usted estas grandes cosas y hará que usted pueda verlo. Párrafo 25. ¿Qué es? El mundo se está dirigiendo a un clímax. ¿Por qué? El espíritu de anarquía, decadencia moral, religión científica lo ha guiado al albergue de toda ave aborrecible e inmunda. Como dice la Biblia. Leamos Apocalipsis 18. Simplemente mientras estamos comenzando este punto, tomemos Apocalipsis 18, 1 al 5. Creo que tengo eso anotado correctamente. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente. Ahora ustedes que tuvieron los sueños, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones bebieron del vino del furor de la iglesia, fornicaciones. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque su pecado ha llegado hasta el cielo y Dios se recuerda de sus maldades. ¡Qué advertencia! Eso lanza a la iglesia exactamente de regreso a Apocalipsis 3:14, a la edad de la Odisea. Anarquía. Anárquica, perdón. Muy religiosa, pero anárquica. Tú, porque tú dices que nosotros somos ricos, de ninguna cosa tenemos necesidad. No sabes que tú estás desnudo, miserable, ciego y no lo sabes. Perfectamente con la escritura de esta edad, no con la escritura para la edad de Daniel, no para los de en el nombre de la edad de Noé, pero en esta última edad perversa. Fíjense aquí, tú estás desnudo. Permitan que eso penetre muy profundo. Sé que quizás yo tenga mucho desacuerdo sobre este pensamiento, pero ha llegado a un punto en que un cristiano casi no puede salir de su casa y no ser traído a la presencia de esta edad perversa por mujeres insuficientemente vestidas. Párrafo 27. Mujeres, voy a decir esto y quiero que ustedes escuchen. Y hombres y mujeres, pudieran ser que ustedes no estén de acuerdo con esto, pero me siento guiado a decirlo. ¿Sabían ustedes que cualquier mujer que se desviste de esa manera no está en su mente cabal? ¿Saben ustedes que ella es, sea que la crea o no, o piense que no, que ella es una prostituta? Aunque la mujer pudiera pararse con su mano delante de Dios y jurar que ella nunca ha sido tomada por ningún otro hombre sino su marido, y esa pudiera ser la sincera verdad. Pero no obstante, ella es una prostituta. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella, y la mujer pudiera ser, ven, ella está desnuda, dice la Biblia, y no lo sabe.
El espíritu que le está ungiendo para hacer semejantes cosas es un espíritu perverso de prostituta. En su ser exterior, su cuerpo físico, su carne, ella pudiera estar limpia. Ella quizás no cometa ningún adulterio y le pudiera jurar a Dios y ser la verdad que ella nunca, pero su espíritu es un espíritu de prostituta. Ella ha estado tan cegada por el Dios de este mundo de modas. Ella se vistió provocativamente y salió allá afuera. Párrafo 28. El otro día, el hermano Wood y yo estábamos poniendo nuestro bote en el río. Yo me iba a apartar de la casa de unos minutos para subir por el río. Y a donde quiera que uno va, mujeres con estos pequeños montones de llamados quines o algo alrededor de ellas. Esa es una desgracia. Una mujer no puede estar en su mente cabal y ponerse algo así. Ella está poseída con un espíritu de prostituta. Ahora arregle usted eso con Dios, señora, porque usted se dará cuenta algún día que esa es la verdad. ¿Cómo podría usted, una señora, sabiendo cuán sagrado es su cuerpo, y exponerlo allá afuera a estos demonios codiciosos y pecaminosos que caminan por las calles de este día? Si los hijos de Dios todavía fueran todos hijos de Dios, su esposo fuera un hijo de Dios, o él la haría ponerse ropa o la dejaría. Si un muchacho fuera un hijo de Dios, él nunca se casaría con semejante cosa. Bien, ustedes dicen, usted está ahí. No, yo les estoy diciendo a ustedes la verdad y algún día ustedes se encontrarán con ella, desnuda, adúltera, no lo sabe. Oh, juro que nunca he violado los votos de mi esposo. Su esposo lo va a juzgar por ellos si usted lo hizo. Pero Dios la va a juzgar por la clase de espíritu que tiene en usted. No la va a juzgar por su cuerpo, sino que por su espíritu. Eso, ese hombre interior. Párrafo 29. El hombre exterior es un ser físico el cual es controlado por seis sentidos, o cinco sentidos, mejor dicho. El hombre interior es un hombre espíritu el cual es controlado por cinco sentidos, conciencia y amor y demás. El hombre exterior, vista, gusto, tacto, olfato, oído. Pero el interior de ese espíritu es un alma, y es controlada por una sola cosa, el libre albedrío de ustedes. Ustedes pueden aceptar lo que el diablo dice o aceptar lo que Dios dice. Y eso determinará qué espíritu está allí adentro. Si es el espíritu de Dios, se alimentará de las cosas de Dios y no se alimentará de ninguna cosa del mundo. Jesús dijo, si améis al mundo a las cosas o las cosas del mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera ha entrado en esta parte interior. Satanás los ha engañado y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense ahora, encontramos que ella está desnuda, indecente y desnuda. Párrafo 30. Y el mundo parece estar en la edad más perversa que haya habido. Nunca en ninguna edad actuaron las mujeres así alguna vez. Nunca, excepto poco antes de la destrucción del mundo antediluviano. Y Jesús se refirió a ello. Llegaremos a eso después de un rato. ¿Ha perdido Dios control o está Él solo permitiendo que otra agencia controle? Me pregunto. La verdadera respuesta a esta pregunta es, en mi opinión, que hay dos espíritus opuestos en el mundo hoy en día, obrando. Ahora, no pueden haber más de dos cabezas. Y una de ellas es el Espíritu Santo obrando. La otra es el espíritu del diablo y en estos últimos días en engaño. Ahora voy a basar mis pensamientos aquí mismo para el resto del texto, el resto de nuestro mensaje. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Dios de esta edad perversa. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Dios de esta edad perversa. Párrafo 31. Los dos espíritus.
Uno de ellos, el Espíritu Santo de Dios, y el otro, el espíritu del diablo, obrando en engaño. La gente de la tierra ahora está haciendo su elección. El Espíritu Santo está aquí, llamando fuera a una novia para Cristo. Amén. Él lo está haciendo, vindicándole su palabra de promesa a ella, para esta edad, mostrando que es Cristo. Si el dedo debe de moverse en esta edad, el dedo se moverá. Si el pie debe de moverse en esta edad, el pie se moverá. Si el ojo debe ver en esta edad, el ojo verá. ¿Ven? El Espíritu de Dios, así como ha crecido a la completa estatura de Dios, es la edad en la que ahora estamos viviendo. Amén. El Espíritu Santo está aquí vindicando el mensaje de la hora. Y el Espíritu Santo está haciendo esto para que la gente que le cree a Dios sea llamada fuera de estas cosas, fuera de este caos. El espíritu impío del diablo está aquí llamando a su iglesia por medio del error, como siempre, por medio de una perversión de la palabra de Dios, como él lo hizo en el principio, ¿ven? Regresando directamente a ese tiempo de la simiente otra vez, desde el Edén, aquí está de nuevo. Ahora, allá atrás, por todo eso, ustedes pertenecían a otras edades, ustedes pertenecieron a otras denominaciones, ustedes pertenecieron a esto, aquello o lo otro. ¿Qué sucedió con el tallo denominacional? Se seca. El espíritu sigue yéndose y siguiendo adelante y culmina en una semilla. ¿Ven ustedes? Y la tentación de ambos culmina de la misma manera que era en el principio. Fíjense, no lo olviden ahora. Cuando, como Juan, primera de Juan 4, del 5 al 6. Si ustedes quieren anotar eso, él lo dice. El espíritu de error. Eva simplemente nunca salió voluntariamente para decir yo no creo en Dios. No, fue un error lo que ella creyó. Satanás nunca llegó y dijo, oh, pues eso ni siquiera es la palabra de Dios. Él admitió que era la palabra de Dios, pero él le puso su propia interpretación a ella, lo cual Dios claramente les dijo que no lo hicieran. ¿Qué hace esto? Forma un poder engañoso para que la gente crea una mentira y sean condenados por ello. Ahora, si ustedes quieren leer eso, segunda de Tesalonicenses 2:11, ya que tengo como bastantes escrituras aquí y no podremos leerlas todas, una de vez en cuando se las daré a ustedes, ya que parece extraño que ustedes lo cuestionen o algo, y nosotros pudiéramos anotarla y leer para su bien. Creando un poder engañoso, así como dice la Biblia que lo haría, segunda de Tesalonicenses. Ahora, este hombre de pecado vendría a existencia y se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios, y causaría que la gente entrara en engaños poderosos para crear una mentira y creerla. Será condenada por ello. Esa es la misma cosa que él le hizo a Eva. Le dio a ella, nunca le dijo a ella que la palabra no estaba correcta, pero le dio a ella un poder engañoso, de manera que ella creyó una mentira. El espíritu de engaño es del diablo. Demonios ahora operando en los hijos de desobediencia. ¿Desobedientes a qué? ¿A qué son desobedientes? ¿A qué son desobedientes los hijos de este día?
como Eva lo fue en el principio, a la verdadera palabra de Dios. Eso es correcto. Ahora, si ustedes quisieran anotar eso, abramos a ella Efesios 2, un momento, porque parece bueno que nosotros pararé un momento, si ustedes no tienen mucha prisa, y leeré un poco de esto. Efesios 2, 1 al 2. Y él os dio vida a vosotros cuando en un tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 34. Hijos de desobediencia. Y si el anticristo comenzó allí en la infancia de la desobediencia, ¿qué será cuando culmine en la persona del anticristo? ¿Cuán engañoso va a ser? ¿Cuánto más poder engañoso podría un adulto darle al mundo que un infante? Y él dijo, el espíritu de engaño ahora obrando en los hijos de desobediencia. Desobedientes a la palabra. Fíjense, ahora yo quiero quedarme en esto solo un momento. Los hijos de desobediencia, un hijo. ¿Sabían ustedes que ustedes, su principio, yo puedo probar por medio de la palabra de Dios que ustedes, cualquier persona aquí, estaban vivos en su bisabuelo? Y su bisabuelo, ustedes fueron producidos pasando a su abuelo, luego a su padre, y luego hasta ustedes saben eso. La Biblia dice, creo que es Hebreos 7, que Melquisedec, cuando Abraham regresó de la derrota de los reyes, Abraham le pagó a Melquisedec diezmos de todos los despojos. Y aquí está Pablo diciendo ahora que Leví, que recibió diezmos, aún estaba, él pagó diezmos, porque él aún estaba en los lomos de Abraham cuando él se encontró con Melquisedec. Así que todo lo que Abraham hizo, luego nos damos cuenta que Leví estaba entonces en Abraham, el cual era su bisabuelo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a los patriarcas, Leví. Ahora, entonces, ¿ven ustedes? Aquí aparece perfectamente a la vista la predestinación. 35. Ahora, en estos mensajes quiero enfatizar las cosas que les he dicho en el mensaje de esta luz del atardecer que Dios dijo que vendría sobre la tierra. Y fíjense entonces, la bestia que habría de venir sobre la tierra engañaría a todos cuyos nombres no fueron puestos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. En el propio pensamiento de Dios, Dios, el gran espíritu, en el principio, antes de que hubiera un principio, él era Dios. ¿Y sabían que ustedes estaban en él entonces? Si usted es un cristiano ahora, usted estaba en él entonces. Y entonces, si eso es así, toda la deidad corporalmente se formó en la persona de Jesucristo. Y entonces cuando Jesús murió en la cruz, yo morí con él, porque yo estaba en él entonces. Porque él era la plenitud de la palabra manifestada, sabiendo que nosotros seríamos manifestados más tarde. Y estábamos en el Calvario con él. Entramos al sepulcro con él y resucitamos con él y su resurrección. Y ahora hemos ascendido por su espíritu al trono de gracia, sentados juntos en lugares celestiales, en Cristo Jesús, siempre.
Porque así como el germen de la vida natural es traído, germinado de padre a padre, a padre a padre, así es la vida de Cristo germinada. Esa es la razón por la cual Dios usa el espíritu de Elías 5 veces diferentes, que es pasar de uno a otro. Así como la vida natural y características de uno se transmiten por la reproducción natural del padre de uno, así lo es el espíritu de Dios, que fue predestinado antes de la fundación del mundo. Y cuando la completa palabra de Dios en totalidad culminó en un cuerpo humano llamado Jesucristo, allí Dios me hizo pagar por mis pecados. Es en él allí. Luego él me resucitó con él en la resurrección. Y ahora estamos sentados con él, con poder y autoridad sobre todo demonio. Oh, si ustedes tan solo pudieran creer lo que Dios ha dado. Pero si ustedes no están sentados allí, no lo tienen. Y si están sentados allí y no lo creen o tienen temor de moverse, nunca lo van a usar. Pero si ustedes están sentados allí, lo van a usar, porque ustedes están ordenados para hacer lo que hacen. Amén. Faraón, en el otro lado, fue levantado para este propósito, dice la Biblia, para ser faraón. Judas Iscariote fue levantado para ser el hijo de perdición. Ahora, fíjense en estas grandes verdades que estamos abordando. 37. Ahora vemos que la iglesia rehusó aceptar la palabra de Dios para que los gobernara y aceptaron a Barrabás en su lugar. Ahora, si quieren la escritura sobre eso, es Mateo 27, 15 al 23. ¿Qué hizo esto? ¿Qué posición hizo esto? Ahora piénsenlo. Cuando el mundo eclesiástico, en su vida organizada de hombres justos y santos, como ellos pensaban que lo eran y no lo eran ante los ojos de la gente, ellos crucificaron a Jesús y dijeron: no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Y Jesús era la plenitud de la palabra de Dios. Primera de Juan 1 lo expresa. Y ellos dijeron: no permitiremos que esta palabra de Dios gobierne sobre nosotros. Sin embargo, él era la palabra, pero sus ojos estaban cegados a lo que él era, porque él era la respuesta directa a toda profecía que habría de cumplirse en él. Ahora, todos creemos eso, porque estamos viendo hacia atrás para verlo suceder. Pero si el mundo hubiera, el que está ahora, esta presente edad perversa, que hubiera estado allá atrás en aquel tiempo, ellos hubieran hecho la misma cosa que están haciendo hoy en día. Porque todavía es la misma palabra para esta edad siendo manifestada. Ellos lo van a hacer. No pueden hacer nada más. Son hijos de desobediencia. Se les dio un poder engañoso para creer una mentira y ser condenados por ello. Fíjense, cuando el mundo eclesiástico no aceptó a Jesús, la palabra manifestada de ese día, ¿por qué? Ellos la tenían interpretada de otra manera. Pero ellos deberían de haber sabido que él era esa palabra. Porque todo lo que Dios dijo que él haría, él lo hizo. Y él les dijo a ellos: escudriñad las escrituras para esta hora. Y si yo no reúno el requisito que fue dicho que yo hiciera, entonces no me creáis. Ellos dijeron: nosotros creemos a Moisés. Él dijo: si le hubierais creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí habló Moisés. Y aún así, ellos no lo vieron. El mismísimo Dios del cielo muriendo en la cruz y diciendo las mismas palabras que el profeta dijo que él diría, y aún así, ellos no lo vieron. ¿Ven? Ellos no eran de su clase. Ellos no eran la palabra. No eran la palabra,
y ellos, sin embargo, ellos eran muy religiosos, pero ellos no eran la palabra, porque ella hubiera reconocido su lugar para esa hora. Amén. 39. Fíjense cuán hermosamente se ligan las escrituras en cada edad. Fíjense ahora. Y cuando el mundo eclesiástico no permitía que la palabra de Dios gobernara sobre ellos, ellos aceptaron a un asesino, Barrabás. ¿Qué hizo esto? Exaltó a Satanás, el Dios de esta edad perversa, al puesto que él siempre ha querido. Ahora escuchen, porque no se habló de Satanás como un Dios de ninguna otra edad, sino de esta edad. No se habló de él como el Dios de la edad de Noé. No se habló de él como el Dios de la edad de Moisés, el Dios de la edad de Elías, sino de esta edad perversa. Él es el, no se lo pierdan. Él es el Dios de esta edad perversa, adorado por millones y billones de personas, y ellas no lo saben. Pero dejemos que la Escritura los descubra a él esta mañana y veamos. Entonces ustedes sabrán, dejemos que la Escritura, como en las reuniones de discernimiento, cuando el Espíritu Santo se hace presente en su palabra y él llama a este hombre y dice, usted no tiene ningún negocio viviendo con esta otra mujer. ¿Para qué hizo usted eso hace 10 años cuando se fue con la esposa de ese hombre? ¿Qué está haciendo él? Descubriéndolo, exponiendo a Satanás que tiene atado al hombre o a la mujer que vivía con el esposo de alguna mujer o los pecados que ellos han cometido, las cosas que ellos han hecho. ¿Qué hace? Lo expone. 40. Los doctores toman instrumentos y tratan de encontrar qué está mal. No pueden hacerlo. Nosotros no podemos saber. Pero entonces el Espíritu Santo sale y revela lo que él es y lo expone. ¿Ven? Eso es lo que la palabra de Dios es. Es una luz que resplandece en la oscuridad. Y cuando ustedes oyen un ruido en el cuarto, suena misterioso. Un montón de algo trabajando y ustedes no saben qué es. Enciendan la luz rápidamente. Grillos, cucarachas, ellos son hijos de la oscuridad. Y cuando la luz brilla, ellos se dispersan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice la Biblia. ¿Ven? Ellos no pueden vivir en la luz del mundo, porque el Dios del cielo ha enviado su luz en estos últimos días, de manera que él pueda iluminar el camino para sus hijos, para que ellos no caminen en tinieblas y tropiecen, sino que puedan caminar en la luz del resplandor de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, lectura. Seguimos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Dios de esta edad perversa, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice, fíjense, Satanás no es llamado el Dios de ninguna otra edad, sino de esta edad. Era su ambición el ser como Dios desde el principio. Leamos eso, simplemente vamos a tomar nuestro tiempo. Vayamos atrás, amén, lo tengo escrito, Isaías 14. Vayamos de aquí atrás a Isaías 14, solo un momento, y veamos lo que Dios dice, el Dios. Lo que Satanás hizo, Isaías 14, 12 y 14. Fíjense, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Derribado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, hijos de Dios ahora. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Era la ambición de Satanás el ser adorado como a Dios. Él tomó dos terceras partes de las estrellas del cielo.
él mismo subió más arriba de esas estrellas y les predicó y engañó a dos terceras partes de ellas. ¿Lo ven? Muy bien, fíjense, esa es su ambición. Y ahora él está listo, con su novia cuidadosamente escogida y educada por medio de su propio conocimiento. ¿Ven? Toda pintada en su engaño, de grandes edificios y grandes denominaciones y pinturas de conocimiento y teología inteligentes e intelectuales y educados para engañar a todo el mundo y llegar a ser un Dios. Eso es lo que él ha hecho. Todo culminando en la persona del anticristo, el cual ya está coronado como el vicario de Dios por su novia amadora del mundo y científica, todo vestida en pompa de educación intelectual religiosa. Ella se ha hecho religiosa como él, y por la propia interpretación de él, de la palabra de Dios, como él lo hizo con Eva, y como su hijo Caín lo hizo. Ahora ustedes dicen, ¿el hijo de Satanás? Párrafo 42. Muéstreme un solo lugar en la Biblia en el que Caín fuera llamado alguna vez el hijo de Adán. La Biblia dice que él era el hijo del maligno, simiente de la serpiente. No, la cubierta ahora ha sido quitada, hermano. La pirámide ha sido abierta como mostró la revelación. Fíjense en lo que hará él, sus pensamientos. Él pensó que Dios moraba en la belleza mundana. Él hizo eso en el cielo. El pecado nunca empezó en el huerto del Edén. Empezó en el cielo, cuando Lucifer, el hijo de la mañana, se exaltó a sí mismo en la belleza y quería un reino más hermoso que el de Miguel. Y él pensaba que Dios moraba en la belleza. Y fíjense en Caín. Él no quería ningún sacrificio de sangre. Él vino y ofreció el fruto o los campos de belleza sobre su altar. Muy religioso, hizo todo aquello, exactamente como lo hizo Abel. Ofreció un sacrificio, se postró delante de Dios en adoración obediente en toda manera, pero sin la revelación de la palabra. Y la palabra era, desde el principio, el plan de Dios, pero Dios reveló, por medio de revelación, la mismísima cosa que él vindicó y recalcó que eso era correcto. No religión, no un altar, no el pertenecer a la iglesia, no el hacer un sacrificio, no el ser sincero, pero por la revelación de la palabra de Dios, Dios revelándose a él lo que... Su madre no cogió una manzana que una culebra le dio a ella, sino que ella tuvo una aventura sexual con la persona de Satanás, en la forma de la bestia. No un reptil, pero el más astuto y más sutil de todo el campo, la imagen del hombre, la única cosa con la que la simiente se mezclaría. Ahora la ciencia está tratando de encontrarlo. Y nunca lo van a encontrar porque todo hueso en su cuerpo ha cambiado. Pero la Biblia declara que así es. Amén, gloria a Dios. Párrafo 43. Ahora fíjense lo que esta persona va a hacer ahora. Esta persona, él se sentará en el templo de Dios. Esto es la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Ahora, si quieren leer eso, eso es segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, y Apocalipsis 13, 4, 11 y 2, donde hablaron ambos profetas, ambos, Juan y Pablo, de lo que él sería en los últimos días. Ahora, ustedes léanlo, porque yo lo tengo escrito aquí, pero yo, para ahorrar tiempo ahora. El día en que estamos viviendo es llamado en la Biblia el día del hombre. El día del hombre. Este no es el día de Dios. Dios no es el Dios de esta tierra. La Biblia dice que Él no lo es. Él es el Dios del cielo, pero este no es el día de Dios. Este es el día de escoger o vivir para el día de hoy y morir, escoger a Dios y vivir. Y Dios es la palabra, y la palabra es la palabra manifestada para la hora y el día. 44. Fíjense,
El Día del Hombre. Si ustedes quieren anotar eso, yo iba a leerlo. Pero Primera de Corintios 5, 1 al 5. Primera de Corintios 4, 1 al 5. Discúlpenme. Primera de Corintios 4, versículo 1 al 5. Pablo estaba hablando de ser juzgado por el hombre, en el Día del Hombre. El día, ¿para qué los llama el Día del Hombre? Dirán ustedes, es el día en que las obras por el conocimiento del hombre son glorificadas. Miren que toda la jactancia de los comunistas, alguien tratando de llegar a alguien a la luna. Dios está tratando de llegar a alguien al cielo. Ven, pero miren cómo están gastando millones y billones y trillones de dólares en un esfuerzo malgastado. Cuando lleguen allá no van a encontrar nada. ¿Qué pasa con ellos? Yo no tengo interés en la luna. Yo quiero pasar la luna tan rápido que ni siquiera la voy a ver. Solo seguiré subiendo más alto. Quiero pasar la Vía Láctea, blanca, seguir adelante. Simplemente seguir adelante. ¡Sí! 45. Y el mundo hoy está dedicándose al conocimiento el cual vino por medio de Satanás. Y el Día del Hombre es glorificado, no por la palabra de Dios, pero por el conocimiento que él tiene. Ahora piensen, permitan que eso penetre. Y cuando ustedes toquen esta cinta de nuevo en este punto aquí, paren por un rato y piensen. Sus obras son exaltadas por encima de la palabra de Dios y de las obras manifestadas. La sabiduría de Satanás, lo cual él le dio a Eva en el principio. Ahora escuchen, no se pierdan esto. La sabiduría de Satanás es exaltada hasta el trono de adoración en el hombre por encima de la vindicada palabra de Dios para la hora. Nuestras iglesias prueban eso por medio de sus seminarios, escuelas de aprendizaje que han aprendido más que lo que la palabra de Dios sabe al respecto y piensan ellos. Y allí, el doctor tal y tal, y el maestro tal y tal, y el profesor tal y tal, han exaltado su propio conocimiento, así llamada, de Satanás, verdad por encima de la promesa vindicada de Dios, hecha clara delante de ellos, y los hombres lo creen. Ven, sus logros científicos, tratando de probar que la palabra de Dios está errada. Solo piensen en eso, él lo suyo. Esto es la teología del hombre. Le explica la palabra de Dios a la gente y la invalida de nuevo, como él lo hizo en la edad denominacional cuando Jesús apareció en la tierra. Jesús dijo, hipócritas, ustedes por medio de su tradición, esa es la interpretación de ellos. Han tomado la palabra de Dios y se la han invalidado a la gente. Y eso es lo mismo que han hecho hoy en día. No tiene el efecto. Párrafo 46. Fíjense, ellos, la gente, lo levanta a él contra todo lo que se llama Dios. ¿No dice Segunda de Tesalonicenses que lo harían? Y la autoridad de una iglesia denominacional, la gente le cree a esa denominación más de lo que le creen a Dios. Y Dios es la palabra. Ellos creerán su credo denominacional por encima de la palabra, lo cual lo levanta a él contra todo lo que se llama Dios. Y solamente hay un Dios. Y esa es la palabra. Todo lo que se llama Dios. Tanto que él se sienta en la iglesia de Dios como Dios, probando que él es Dios. Porque él tiene a la gente adorándolo a él. Dios es la palabra. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y solamente hay un Dios. Y ese Dios es la palabra. Ven. Y todo lo que se llama Dios es el Dios de esta edad. Se ha levantado contra la verdadera palabra de Dios vindicada. Eso es San Juan 1. Ven. Contra todo lo que se llama Dios. Para que él como Dios se sienta en el templo de Dios con autoridad. Miren. Y él es alabado por ello. Oh, permite que la gente Dios vea ese engaño. Él es alabado por ello y solemnemente creído por la gente de esta edad perversa. Ahora, ¿ven ustedes el Dios y sus siervos de esta edad perversa? Párrafo 47. Ahora observémoslo ser manifestado. Él dice que él está haciendo un mundo mejor para que ellos vivan en él por medio de su conocimiento aparte de la palabra de Dios que nunca falla.
Pero por medio de su reunión en denominaciones y credos de intelectual y científico y demás, Él está haciendo un mejor mundo para que el hombre viva en Él, e ignorando la promesa de Dios, que el único tiempo en que el mundo será apropiado para vivir en Él es el milenio. Ustedes saben, en mi opinión, Él ha hecho un mundo mejor para pecar en Él en vez de vivir en Él. Fíjense, lo hizo Él. Él legalizó el pecado, Él legalizó el tomar whisky, el fumar cigarrillos, y en las iglesias legalizó que una mujer podía ser un miembro de la iglesia como cabello corto. Ahora, ¿pueden parar un momento? Párrafo 48. Ella puede usar pantalones cortos, usar pinturas y todavía pertenecer a su grupo religioso, lo cual es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Él dice que está bien. ¿Ven su conocimiento? ¿Qué tiene que ver eso con una mujer? Es exactamente lo mismo que tomar el fruto prohibido o no el fruto prohibido. Eso es lo que es. Dios dijo que no lo hicieran, pero Él lo hace. Y ella le cree a Él y ella lo ama a Él por ello. Ella odia a Dios. Sus propias acciones prueban que ella lo odia. Ella dice que ella lo ama a Él, pero ella ama a Satanás. Ella adora al dios de la moda, al dios del mundo, las diosas de Hollywood. Ella lo ama a él, pero ella odia la verdadera palabra de Dios, la cual es el único verdadero Dios que hay. Lo legaliza en las iglesias. No es malo. Nuestras mujeres pueden hacer esto, aquello o lo otro. Pero en la presencia del Dios viviente, a ella ni siquiera se le permite llegar a menos que ella esté arrepintiéndose. Ven, Él es el Dios de la belleza mundana. Él lo es. Ella se quiere ver bella. Y Él es el Dios de la belleza desde el principio. Él puede y ha logrado por medio de su conocimiento en ciencia y materiales hacer belleza para esta edad modelo, esta edad moderna, mejor dicho, de maldad. Es ella, es hecha ella. 49. Fíjense, es digno de que nos fijemos. En el principio, Sed y sus hijos nunca se fueron por la vía científica. Ahora vamos a hablar acerca de la ciencia por unos cuantos minutos. Y digo esto, no excusando mi ignorancia, pero es un montón de ignorantes cualquier cosa que niega la palabra de Dios. ¿Ven? Seguro. Es digno de mencionar. Obsérvenlo. Los hijos de Sed nunca se fueron por la ruta científica. Ellos fueron humildes pastores, campesinos y demás. Pero los hijos de Caín lo hicieron porque, inspirados por su papá, el diablo. Caín inspirado por su papá, el diablo, y estos inspirados por esa simiente que llega hasta acá. Observen la simiente de Dios viniendo a través de cada edad y observen a dónde se está dirigiendo hoy. Cristianos, cristianos genuinos, no se trata de investigaciones científicas y cosas, no, un momento entraremos en eso. Pero los de Caín lo hicieron según la naturaleza de su padre, el diablo, llenos de conocimiento mundano, belleza y ciencia y demás. Los hijos de Caín eran científicos, eran instruidos, eran los tocadores de instrumentos de música. Un moderno Elvis Presley, un poco de esta cosa como la que la mesa directiva de la escuela permite que suceda aquí en la calle cada sábado en la noche. Constructores de ciudad, embellecimiento, mujeres para codicia personal como el diablo dándose a las mujeres pintura y cortándoles su cabello y poniéndolas en los pantalones cortos y cosas por el estilo. Ellas es para su propia codicia sucia. Eso es muy directo, pero no conozco ninguna otra manera de decirlo. Amén. Párrafo 50 por último. Ahora, sabemos que el evangelio de Satanás es un evangelio de ciencia y progreso. Él lo predicó en Edén, no Dios. Satanás lo hizo, la ciencia de progreso. Ciencia y progreso es el evangelio de Satanás. Miren a dónde nos ha conducido Él hoy en día. Con Él, ven. Fíjense, Él lo predicó en Edén. ¿A quién? A la novia de Adán. Y ella se lo creyó.
Él la engañó a que cuestionara una de las palabras de Dios. Veamos lo que él pudiera haber dicho. Él debe haber dicho: no es científico morir en esta santa iglesia. Tú serás enseñada e instruida que no creas en semejantes cosas irrazonables como la muerte. A mí no me importa si la palabra de Dios lo dijo, es irrazonable. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Dios de esta edad perversa, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Amén. Dios le Dios le bendiga a mis bendiga. hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Dios de esta edad perversa. Párrafo 51. Oh, mírenlo a él hoy. Dios es un buen Dios. Tú estás en su santa iglesia, pues tú no puedes morir. Pero Dios dijo que ustedes morirían y eso lo concluye. ¿Lo ven a él hoy? Oh, solo pertenezcan a la iglesia. No es lo que ustedes hacen o esto, aquello o lo otro. Solo vengan a la iglesia y sean un buen miembro. Cortar su cabello, esas son tonterías. Y usar pantalones cortos y ponerse pintura e ir a los bailes y un poquito de cerveza de vez en cuando no les hará daño, siempre y cuando ustedes no se entreguen a ello. Francamente, yo quisiera que ustedes, hijos, la tomaran para que puedan aprender si les gusta o no. Allí está él, el Dios de esta edad perversa. Dios es un buen Dios. Yo he oído eso tanto al grado que me enfermo. Dios también es un Dios de justicia. Él no es un viejo abuelo chocho que puede ser empujado de acá para allá y sus nietos no tienen ningún pecado. Él es un Dios de justicia y santidad. Él lo probó en el huerto del Edén por medio de sus primeros hijos. Ustedes cruzan esa línea de una de sus palabras. Ustedes están muertos. La misma cosa se aplica hoy. 52, y fíjense. Él le predicó a Eva esa clase de evangelio científico, social, educado y progresivo, y la novia de Adán lo creyó. Y él ha tenido éxito en llenar a la así llamada novia de Cristo, la iglesia del segundo Adán, con los mismos argumentos. Eso es correcto. Oh, no es para Dios. Dios es demasiado bueno para hacerlo. Pues mientras vayan a la iglesia, si crees, el diablo cree, no finge, sino que él realmente cree. Él no es salvo. Si crees, ¿ah? Él le dice a la segunda novia o a la novia del segundo Adán lo mismo que él le dijo a la primera. Tal como ahora, sanidad divina, no hay tal cosa. Podemos probar eso. Nunca se ha probado un caso. Y este bautismo en el nombre de Jesús, ¿ahora no se dan cuenta de que yo soy la autoridad de la iglesia? Dice él, nosotros hemos dejado claro eso en Nicea, Roma. Cuando aquellos tres espíritus inmundos salieron del dragón, los falsos profetas y demás, creemos que hay una trinidad de dioses. Oh, válgame Dios. Eso es tan pagano a más no poder. Nunca vengan delante de Dios con una cosa semejante a esa. Tratar de pararse en su presencia. Oh, no hace ninguna diferencia si ustedes son bautizados en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hace? Hacía tanta diferencia al grado que Pablo mandó a un montón de bautistas que ellos tenían que ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo, antes de que el Espíritu Santo fuera a venir alguna vez sobre ellos. Y también causó que ese apóstol clamara y dijera, si un ángel viene del cielo y anuncia alguna otra cosa, sea anatema. Seguro,
hace una diferencia. Oh, hermanos, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo en estos días. Eso solo fue para los apóstoles. Es pasado. Y tal cosa como profetas, ni siquiera se sabe de ello. Milagros son incientíficos. Malaquías 4. Eso fue para otra edad. Juan 14, 12. Oh, Jesús realmente no quiso decir eso. Lucas 17, 30. Oh, eso solo fue un mito. ¿Ven? Ha sido interpretado mal. No estaba en el original. Semejante tontería. Cuando el Dios Todopoderoso desciende entre nosotros y lo prueba. Cuando Él dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él prueba que así es. A mí no me importa quién dice que no al respecto. Dios interpreta su propia palabra. Él dijo que Él haría esta cosa en los últimos días. Habrá luz al caer la tarde y hay luz para la manifestación del Hijo de Dios. 54. El mismo sol que sale en el este es el mismo sol que se pone en el oeste. El profeta dijo, habrá un día que no podría ser llamado día ni noche. Es tenebroso, las nubes, como sobre la faz del sol. Pero dice, más o menos al caer la tarde habrá luz. De nuevo, el mismo Hijo. Él es Alfa y Omega. El mismo Hijo que se levantó en el este fue. En inglés las palabras sol e hijo se escriben casi igual y se pronuncian igual. Predicho que se levantaría en el oeste de nuevo, en los últimos días, poco antes de que terminara el día. Yo no sé cómo lo interpretan ellos. Dios interpreta su propia palabra. Él aprueba. Este es el tiempo del atardecer. Es triste, pero ella ciertamente se la creyó de nuevo. La novia de Cristo se la creyó y tomó el conocimiento intelectual de algún predicador de seminario en vez de creer la pura y vindicada palabra de Dios. Ahora, ministros allá en la tierra, donde quiera que estén, ustedes pudieran no estar de acuerdo con esto. Yo no los estoy lastimando. Yo estoy hablándole a mi propio grupo. Yo solo estoy tratando. Si ustedes quieren estar presentes, yo ciertamente estaré contento de que ustedes lo escuchen. Y luego ustedes escúchenlo, ¿ven? Pero yo solo les estoy diciendo a ellos lo que ellos han visto y mostrándoselos. Dios probándolo que está correcto, ¿ven? Esta es la hora. No se necesita que alguien lo interprete. Su conocimiento mundano no tiene nada. Ustedes pudieran tener un BA, licenciatura en letras, DD, doctorado en divinidad, AD, o sea, lo que sea. No significa nada. Dios interpreta su palabra, Él mismo. Él lo prometió y aquí está. Pero por medio del conocimiento del seminario, predicación denominacional, ha causado que toda la tierra se maraville en pos de la bestia, cuya herida mortal fue sanada, de pagana a papal. ¿Ven a dónde se está dirigiendo ella? Ella lo cree. Ella cree el conocimiento que él le dice. Es ahora, observen, es que ambas novias comprometidas creyeron el conocimiento de Satanás en contra de la palabra de Dios. La novia de Adán creyó el conocimiento de Satanás en contra de la palabra de Dios. Y la novia de Cristo ha creído el conocimiento de Satanás en esta perversa edad intelectual contra la palabra de Dios. Y fíjense, Eva, en lo natural, lo creyó y lanzó a toda la raza humana a la muerte. La novia natural, Adán, el hombre natural de la tierra, su novia, antes de que él llegara a ella para ser esposa, hundió a toda la raza humana en la muerte, ya sea que sea científico o no. Morimos de todas maneras.
porque Dios dijo que moriríamos. Ya sea que ustedes estén en el Santo Edén, o en una santa iglesia, o en una santa denominación, o sea, lo que sea, ustedes morirán el día que no crean que una palabra de la palabra de Dios es la verdad, cuando es vindicada y probada a ustedes. Ese es el día que ustedes mismos se separan de Dios. No solamente toda la oración, una palabra. El que añadiere una palabra o quitare una, ese es el día en que ustedes mueren. Fíjense, la novia de Adán le causó la muerte natural a su raza, a la raza humana. Y la novia del segundo Adán, la novia comprometida de Cristo, ha lanzado a toda la iglesia a una muerte denominacional para tomar la marca de la bestia por medio de las grandes denominaciones intelectuales y científicas. Somos bautistas, somos presbiterianos, somos pentecostales y demás. Nosotros tenemos estos y tenemos más propiedades. Nosotros somos reconocidos por el gobierno, estamos por todo el mundo y cosas semejantes. Y lo mejor, y el alcalde de la ciudad y demás vienen a nosotros. Aún el presidente viene a que se diga misa con nosotros y nosotros venimos a esto, aquello o a lo otro. Todo el mundo ha sido lanzado a una muerte espiritual y denominacional. Toda la iglesia, ella está muerta. Ustedes dicen, usted está cubriendo mucho territorio. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, en los cuales 8 personas fueron salvadas, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Lot, donde 3 fueron sacados de Sodoma en aquel día. Ahora ya hay un grupo afuera, recuerden. Pero como fue entonces, cuando el Hijo del Hombre será manifestado. Miren qué día, miren dónde estamos viviendo. 58. Ahora ella ha causado que todo el mundo acepte el liderazgo científico del programa educacional que Satanás le ha dado a ella bajo el nombre de una iglesia. El liderazgo de un programa educacional y científico. Les estoy describiendo al Dios de este mundo. Cuando ella, como Eva, tenía la mismísima llenura de la palabra de Dios en su mano, ella podía haber tomado la palabra de Dios. Pero, ¿qué hizo ella con eso? En vez de quedarse para el bautismo del Espíritu Santo, permitió que la ciencia le probara a ella que el Espíritu Santo solo era para los discípulos. En vez de mantener la sanidad divina en acción, cuando ella debería de estar ahora resucitando a los muertos y haciendo grandes milagros, ella ha permitido que Satanás, bajo su liderazgo de hombre religioso, tome la palabra de Dios y trate de decir que ella era para otra edad y ella lo ha creído. Amén. Párrafo 59. Cuando la Biblia dice, las cosas que yo hago, vosotros las haréis también, Jesús dijo eso. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todavía somos criaturas. Estas señales seguirán a cada uno de los que creyeren. Ella la niega toda. Ella niega todo lo sobrenatural. Y ella lo cambió por su concepción intelectual de la Biblia. Donde sacerdotes y santo padre, así llamados, donde obispos, arzobispos, donde prevísteros de distritos, supervisores generales y demás, han puesto su propia interpretación a ella. Y Dios los ha dejado. Dios los ha dejado estar allí, muertos, como las 12 en punto. Y lo único que queda en los últimos días es un montón de pequeños pentecostales con un montón de música subido el volumen tan fuerte como pueden, corriendo de arriba abajo por los pisos, hablando en lenguas y gritando. Y tendrán forma de piedad,
pero negarán la palabra de ella. Díganles que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Se ríen en su cara. Pero eso, Dios sigue adelante haciéndolo así de la misma manera, probando que su palabra es así. 60. Fíjense en el árbol del cual Satanás causó que Eva participara. Era el árbol del bien y del mal. Era un árbol mezclado. Ahora, miren en el día en el que estamos viviendo, cuando él está llamando fuera a una novia. Él tiene una iglesia que afirma estar haciendo el bien, cuando es perversa al negar la palabra. Un árbol mezclado, o dicen, ellos tienen grandes sociedades, ellos ayudan a esto, y a la Cruz Roja la apoya, y todas las escuelas, ellas miren, pero tan solo negar una palabra, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para morir. No importa cuán intelectual, cuán bueno es. Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura echa a perder la masa. Una palabra de Dios cambiada de lugar echa a perder todo el cuadro. ¿Qué de que mi brazo esté donde mi pie debería de estar? ¿Ven? ¿Qué si mi oído estuviera aquí abajo donde mi mano debería de estar? Un poco de levadura leuda toda la masa. Dicen, ¿cómo sabe que está correcta? Dios prueba que está correcta. Amén. Él la vindica. Él lo dijo aquí en la palabra. Luego Él la prueba. Así es como sabemos que está correcta o no. Solo negar una palabra es todo lo que se necesita para morir. Trajo los mismos resultados en esta edad perversa, muerte espiritual, como trajo muerte física a toda la raza humana. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Dios de esta edad perversa, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965. Para continuar con la lectura, en los párrafos 61 dice, fíjense cómo Satanás hizo que esa edad científica allá atrás de Noé, que se apoyaran en su propia prudencia. ¿Ja? La Biblia nos dice en Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. Y sea la palabra de todo hombre mentira y la de Dios verás. Pero Satanás, por medio de su conocimiento, desde el principio en el huerto del Edén, logró que la gente se apoyara en su propia prudencia. Y ustedes saben, a través de sus grandes obras de Max Factor, que él tenía allá atrás, él puso a las mujeres tan hermosas que causó que los hijos de los hombres, que los hijos de Dios, mejor dicho, cayeran en pecado y se casaran con ellas. Las mujeres eran tan hermosas, tan bonitas. Ahora, tomen ustedes a la mujer común en la calle hoy en día. Muchos de ustedes han leído la historia. Ustedes nunca la han oído, porque fue antes de mis días. Pears o Brink, ¿cuántos oyeron de ella alguna vez? Seguro, ella era considerada la mujer más bella del mundo. Pues no hay una sola niña de escuela que vaya a la escuela hoy en día que no sea dos veces más bonita de lo que ella era. ¿Por qué es? La belleza de la mujer va a suceder en los últimos días. Les han cortado su cabello. Las pusieron en vestidos de niñas pequeñas. Les pusieron pantalones cortos y bikinis y lo que sea que ustedes les llamen en ellas. Les pusieron pintura y colorete y todas estas clases de cosas para hacerlas algo que no son. Ven, pero a través de conocimiento científico ellos han podido llevar a cabo esto. ¿Saben ustedes que se gasta más en cosmético de mujeres que lo que se gasta en los Estados Unidos dos o tres veces más que lo que se gasta en alimento para vivir? ¿Probaron eso? Eso es correcto, en cosméticos. Párrafo 62. Fíjense, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, no hijas de Dios, las hijas de los hombres que eran bellas y causó que los hijos de Dios cayeran en este engaño.
Y tomaron esa clase de mujeres y se casaron con ellas. Y trajo una edad de prostitución, así como lo es hoy. Como fue en Sodoma. Como se ha predicho que será hoy en día. Que cuando hombres y mujeres de este día intercambian esposas, si a ellos no les gusta esta esposa, ellos van a renova y se casan. O se divorcian de eso y se casan de nuevo en 15 minutos. Y las mujeres tan hermosas que casi son irresistibles. ¿Y qué es el diablo? ¿Ven a Satanás todavía en la belleza? Fíjense. Fíjense. Ese pecado nunca les fue perdonado. Esa hermosa edad científica fue la misma edad perversa que Dios destruyó de la faz de la tierra. Esa hermosa edad científica. Jesús dijo que será eso de nuevo poco antes de la venida del Hijo del Hombre. ¿Es correcto eso? Fíjense, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando todos ellos trataron de casarse. Ahora, observen, los hijos de Dios se casaron con las bonitas hijas de los hombres y Dios nunca los perdonó por ello. Párrafo 63. Exactamente igual que la enseñanza de Balaam, que él causó que las mujeres bonitas, intelectuales y científicas de Moab, con sus ojos coquetos, sus pinturas y polvos, sus finos perfumes, a que se sedujeran a los hijos de Dios, contra sus propias mujeres que trabajaban y tenían callos en sus manos, sin maquillaje puesto. Los sedujeron y casémonos los unos con los otros, porque todos somos del mismo pueblo. Esa era una mentira. Era una mentira y un logro del diablo para hacer que los hijos de Dios se casaran con las hijas de los hombres. Era una mentira del diablo de que Balaam, ese falso profeta, tratara de profetizar contra Moisés, que trató de mantener unida la raza, que dijera, pues nosotros creemos en el mismo Dios. Nosotros ofrecemos las mismas ofrendas, tenemos los mismos sacrificios, hacemos todo de la misma manera. Tan parecida que engañaría a los escogidos si fuera posible. Ven, salgan de ella, pueblo, ustedes no tienen nada que ver con ella. Fíjense, no era probable que Dios interpretaría su palabra a la generación perversa de Caín. No. Dios no interpretaría su palabra a ellos. Fíjense, Dios, el conocimiento para hacer un mundo tan bonito, científico y pecaminoso, ¿tuvo él que destruirlo? ¿Haría Dios eso, hacer un mundo tan bonito? Miren aquí, Dios hacer a sus hijas tan bonitas y vestirlas tan provocativas que sus hijos las codiciarían y cometerían adulterio. ¿Qué? ¿Dios hacer una cosa como esa? Este montón desnudo y desnudado de los de la Odisea, adorado al Dios de este mundo, a través de sus éticas y educación y sagacidad y hermosura. Salid de ella, dice la Biblia, no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Dios hará llover granizo de los cielos un día, tan grande como de 100 libras cada uno, y la destruirá, apedreándola como su palabra siempre ha dicho que él lo hizo, sus leyes. Pues si Dios hizo una cosa como esa, le reveló su palabra a un pueblo semejante a ese, él estaría haciendo fracasar su propio propósito. Dios no es insensato. Él es la fuente de toda sabiduría. Amén. Así que ven ustedes, ¿de dónde vino esa cosa? Vino de Satanás y todavía es de Satanás. Y la iglesia lo ha creído. Párrafo 65. Ahora, ven ustedes, mujeres, estoy tratando lo mejor que puedo demostrarles la palabra de Dios. La Biblia dice, si una mujer se corta su cabello, ella afrenta su cabeza, la cual es su marido, y su marido es la cabeza con Dios. Así que ella afrenta a Dios y a su marido. Ahora, esto muestra quién es la cabeza de este sistema eclesiástico del mundo. Eso muestra quién es la cabeza de él. Es Satanás en la forma de un superhombre, una persona de conocimiento, un superconocimiento. Él sabe más que todo el resto de ellos.
No importa lo que la palabra dice. Él tiene su propia interpretación de ella. Ven, la interpretación para esa edad perversa. 66. Fíjense en sus planes para edificar una iglesia superdenominacional, el Concilio Mundial de Iglesias. Ven, un superdenominado para que todo el mundo le adore a él, la bestia, bajo el nombre de Cristianismo Unido. ¿Les gustaría leer eso en la Biblia? Apocalipsis 13, 6 y 8. Es una moderna torre de Babel. ¿No se acuerdan cómo Nimrod, ese hipócrita, construyó esta gran torre e hizo a todas las otras pequeñas ciudades pagar tributo a ella? Farfullar y Babel es la misma cosa. En inglés ambas se escriben casi igual. Solo cambia sus nombres y a medida viene hacia acá. Es Roma, ahora es Babilonia. Y el mundo entero es traído a Babilonia y es traído por el Concilio Mundial de Iglesias, el cual hará que cada uno de ellos se incline a ella. Y ustedes han tomado la marca de la bestia, no sabiendo lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Pero aquellos que son elegidos escucharán la palabra y saldrán de ella. 67. ¿Cuán contraria es la denominación a la palabra de Dios? Él nunca tuvo una, él nunca lidió en una y nunca lidió con una. Yo quiero que algún historiador me muestre dónde alguna vez un profeta salió de la iglesia. Muéstrenme dónde Dios alguna vez bendijo una iglesia que fue, después de que fue organizada, ella fue a dar al estante y murió con sabiduría intelectual del diablo por sus líderes y rechazó la palabra de Dios mientras creía la estatura perfecta de Cristo. Ahora está en la cabeza. ¡Cuán contrario! Sepárense de esa, Eva incrédula. Ustedes hijos de la luz del atardecer. Satanás, el Dios de esta edad, por medio de su conocimiento, está haciendo que la gente coma de su árbol mezclado del bien y del mal. Fíjense, Satanás, por medio de su conocimiento, está causando que la gente de esta edad perversa coma de su árbol del bien y del mal. Él dice que él está construyendo una civilización cristiana más grande por medio de su conocimiento del bien y del mal. Una civilización cristiana más grande. Pero a la pequeña virgen, palabra, manada, novia de Cristo, no le importa el conocimiento de él. Ella se mantiene de él, libre de él. ¿Qué es? Ahora hablemos acerca de ella. Un momento. Ella espera a su señor y su luna de miel milenial. Correcto. Con él, novio, palabra, y ella es la novia, palabra. Amén. Párrafo 68. El conocimiento y la civilización y el verdadero cristianismo no tienen nada en común. La civilización y el verdadero cristianismo no tienen una sola cosa en común. La civilización es por medio del conocimiento. Todos sabemos eso. Y el conocimiento es del Edén. Se probó porque él predicó en el Edén. Y el conocimiento causa muerte. ¿Es correcto eso? ¿Qué causó la muerte en el huerto del Edén? El conocimiento. Pero no puede ser de Dios, así que es del diablo. ¡Eso fue una buena! El conocimiento, la ciencia, la educación es el estorbo más grande que Dios haya tenido alguna vez. Es del diablo. Ahora voy a recibir algunas cartas sobre eso. Yo sé, estoy esperándolas. Miren en lo que la cultura nos ha metido ahora. Ven, miren lo que ha hecho. ¿Dónde estamos? Nos hemos apoyado en esas cosas a través de nuestra propia prudencia por medio de nuestra conciencia. Ustedes dicen, ¿qué acerca de Dios? ¿Cree usted que Él es ignorante? ¡Oh, no! Dios establecerá su propia clase de civilización en la tierra cuando Él tome control. Este es el mundo de Satanás. Él es Dios ahora de su conocimiento mundano y científico. Pero Dios establecerá su propia clase de civilización. No será una civilización como esta. Ustedes solo recuerden eso. No será la clase de civilización que tenemos hoy en día. No, no será de acuerdo a su palabra y a su propósito.
porque el Dios de esta presente edad perversa será destruido y su reino con él. 69. Esta moderna edad a la que le encanta el conocimiento no podía haber tenido un mejor líder que el que tiene. Satanás, un pervertidor de la palabra de Dios, así como él comenzó en el huerto del Edén, pero es una persona religiosa apoyándose en su propia prudencia. Como he dicho antes, Proverbios 3:5, que no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ellos tienen que tener un Dios, porque son humanos. Sin embargo, Él les hace lo que ellos quieren, ya que siendo un ser humano, siempre, todos los seres humanos, cuando llegamos aquí, encontramos a los indios hasta donde, hasta adorando los ídolos, y al sol y todo, como un ser humano, ellos tienen que tener un Dios. Así que esta gran edad intelectual tiene que tener un Dios, así que ha llegado a ser. El Dios de este mundo ha llegado a ser conocimiento, denominación, ciencia. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Párrafo 70, por último. Fíjense, su Dios les hace exactamente lo que quieren. Ellos codician para la carne y eso es lo que Él les da. Ellas quieren poner las bikinis, las deja ponérselos. Si ellos quieren hacer esto o aquello, los deja que lo hagan. No hay nada malo en ello. Ellos van a la iglesia. Su madre era metodista, bautista, pentecostal, presbiteriana. ¡Solo déjenlo en paz! Ese es el Dios de esta edad. Astuto, sabio, científico. No necesita fe. No tiene que probar nada. Ya ha sido probado por medio de su conocimiento. Pues somos la iglesia más grande que hay en la ciudad. Su conocimiento. Nuestro pastor tiene un DD, un doctorado en divinidad. PhD, doctorado en filosofía. Ven, no necesita fe, depende del conocimiento. Les permite vivir de cualquier manera con tal de que vengan a adorarlo por medio de su denominación y credo. Hay un gran ojo amoratado allí. Pero mírenlo. Se ríe de la palabra de Dios diciendo cosas contrarias a la palabra. Y trata, por medio de su conocimiento, de probar científicamente que la palabra no es verdad. ¡Oh, qué edad en la que estamos viviendo! ¡Ven al Dios de esta edad! Amén, mis amados hermanos y hermanas. El glorioso mensaje, el glorioso tiempo que vivimos. Recordando, estamos compartiendo la lectura de este mensaje glorioso titulado El Dios de esta edad perversa. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Dios de esta edad perversa. Párrafo 71. Fíjense, pero Dios está esperando hasta que la iniquidad de estos modernos amorreos esté llena. No se preocupen, él tendrá su Moisés listo en ese tiempo. Va a haber un éxodo algún día a la tierra prometida. Va a haber un Moisés que va a venir, el cual llamará fuera, restaurará la fe de los hijos de vuelta a los padres. Va a venir uno de estos días. Ustedes dicen, pues miren cómo estamos progresando. Seguro. La iniquidad de los amorreos todavía no está llena. Va a venir uno de estos días. Dejen que se destruyan ellos mismos. La civilización, el conocimiento, pervierten la palabra de Dios para que se ajusten a su propio gusto. Cada denominación hace la misma cosa. Satanás entonces predica su propio evangelio de conocimiento en su propia iglesia. Solamente hay dos clases de gente de las que se habla en el Nuevo Testamento. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sabían eso? ¿Quieren anotar ustedes una escritura para eso? Primera de Juan 3:10, si ustedes quieren la escritura. Estoy leyéndolo aquí mismo. La tengo escrita. Muy bien, muy bien. En Efesios 2:2, ellos son llamados los hijos de desobediencia.
como lo fue Eva, desobediente a la palabra de Dios. Los hijos de obediencia y desobediencia no tienen nada en común. Entonces, ¿cómo puede la novia de Cristo asociarse en una denominación cuando uno es desobediente y el otro obediente? ¿Cómo puede uno ser la palabra y el otro palabra pervertida? ¿Cómo pueden una prostituta y una mujer limpia andar juntas de acuerdo? No pueden hacerlo. Ellas no tienen ningún compañerismo en lo absoluto. Salid de entre ellos, es del diablo, es la marca de la bestia. Dirigiéndose directamente a ella ahora, todas las denominaciones. A mí no me importa de quién es. Dios está tomando, no una denominación, un pueblo para su nombre. Amén. Una denominación no recibirá estas verdades. Se necesitará una persona individual que pueda ver a Dios, que mire su palabra y la crea, y que no pertenezca a ninguna organización, sino que viva para Dios, no para su organización. La sabiduría intelectual de algún obispo o algo que la ha enseñado. Eso es correcto. Los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia no tienen nada en común. Uno de los es del día de luz, el otro de la noche y la oscuridad. La edad perversa, esta edad perversa de oscuridad, clubes nocturnos, bailes, sin embargo, pertenecen a la iglesia. Está bien con su Dios. Ellos no tienen ninguna condenación al respecto. Nada les molesta, pues no me condena cortarme mi cabello, dijo una mujer. No hace que me moleste mi conciencia. Ella tiene tanta conciencia como una culebra tiene caderas. Eso es correcto. Ciertamente que no. Ella no sabe lo que es una conciencia. Ha sido cauterizada tanto al grado que ella ni siquiera sabe qué es. Eso es correcto. Caminando alrededor, por encima de la palabra de Dios, diciendo, pues ese es algún anticuado, no vayas allá. Ellos solo son un montón de ruido y alboroto, de todas maneras. No saben nada más acerca de Dios que lo que un hotentote sabría acerca de un caballero egipcio. Eso es correcto, es verdad. ¿Qué tendrán? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que van de casa en casa y llevan a las mujercillas. Oh, querida, tú deberías hacer esto. Oh, querida, yo creo que tu anticuado predicador allá, si tú tan solo, tú te mirarías linda en un bikini, o como que le llaman a la cosa. Tú, si tú hicieras todo esto, aquello y lo otro, pues un pequeño cigarrillo no dañará a nadie. Yo pertenezco a la iglesia y tú sabes que nuestra denominación es respetada tanto como la de cualquiera. No le crean a esa vieja mentirosa pintada. Ella les está mintiendo a ustedes. Eso es correcto, sí, señor. 74. Está bien con su Dios. Está bien con su Dios. Él piensa que eso es maravilloso. Y ellos simplemente lo aman por ello. Ellos discutirán con uno. Ellos le harán frente y discutirán con uno al respecto. Pues seguro, Satanás se paró en la cara de Jesucristo, la palabra, y trató de decir, escrito está. Y allí estaba él, la palabra de Dios vindicada. Él dijo, vete de mí, Satanás. Solo caminen y hagan la misma cosa. Amén. Como un hombre me dijo a mí una vez, dijo, ahora, si usted cree que el bautismo del Espíritu Santo está correcto y usted cree que lo ha recibido, dijo, ahora, siégueme usted. Ese era un predicador. Dijo, siégueme usted. Él dijo, Pablo cegó a un hombre un día. Yo dije, Señor,
¿Cómo puedo cegarlo cuando usted ya está ciego? ¿Cómo puedo matarlo cuando usted ya está muerto? Él dijo, yo, mis ojos son 20-20. Yo dije, su parte física, pero usted todavía está ciego. Es imposible. La Biblia no interpreta cosas. Nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. 75. Yo dije, muy bien. Cuando Elías estaba ya en Dotán, ¿ven? Allí llegó todo el ejército sirio alrededor. Y el siervo llegó corriendo, dijo, oh, padre mío, dijo, padre mío, dijo, los sirios nos han rodeado. Elías restregó sus ojos, despertó y dijo, hay más con nosotros que los que hay con ellos. Él dijo, yo no veo a nadie. Dijo, Dios, abre sus ojos. Ahora él estaba ciego y él miró alrededor de ese viejo profeta. Y sobre los montes estaba lleno de ángeles y carros de fuego y caballos de fuego. Y él salió allí y la Biblia dice, él los hirió con ceguera. ¿Ciegos a qué? A él. Él salió, dijo, ¿están ustedes buscando a Elías? Sí, estamos buscándolo. Dijo, vengan, les mostraré dónde está él. Elías guiándolos a Elías. Ciegos. Yo dije, ¿sabe usted lo que le voy a decir a usted? Exactamente lo que mi señor le dijo al padre de ustedes. Vete de mí. Ajá, ajá. 76. Fíjense, los hijos de obediencia y desobediencia no tienen nada en común. Los desobedientes adoran a su Dios. Oh, dicen ellos, nosotros creemos la Biblia. Sí, es un árbol mezclado, ¿ven? Ellos le añaden el mundo y el conocimiento a ella. El árbol de Satanás mezclado, ¿ven? Ella tomó del árbol de Satanás, del bien y del mal. Oh, nosotros creemos la palabra, seguro, pero no toda ella. Eva creía la palabra también, pero permitió que Satanás tomara su árbol y lo pervirtiera un poquito. Eso es lo que es. El que le añadiere una palabra o le quitare una palabra a ella, él todavía es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense, muy bien. 77. Esta edad perversa es de oscuridad. Sin embargo, pertenece a la iglesia, su Dios. Ellos lo aman por ello. La manera en que él les permitió obrar. Ellos no tienen ninguna condenación. Nada les molesta con tal de que ellos pertenezcan a la iglesia. Balaán le enseñó a la iglesia la misma cosa. Unámonos, todos somos iguales. Ese fue el último truco. Dios nunca los perdonó por creer semejante mentira. Recuerden, era un pecado imperdonable. 3 veces en la Biblia, para cualquier persona que le añadiere una sola palabra de su propia interpretación a la palabra de Dios, después de que ella había sido vindicada como la verdad. En el huerto del Edén, correcto, en el huerto del Edén, una palabra añadida causó la muerte. Cuando Balaán añadió la palabra que todos somos iguales, ellos, Dios nunca le perdonó a Israel eso. Cada uno de ellos perecieron en el desierto, excepto los 3 que Dios sacó. Jesús dijo, ellos están cada uno muertos. Eso es eternamente separados. Todos ellos están perdidos. Nunca fue perdonado. Es un pecado imperdonable. Nunca se les perdonó. Oh, hermanos, huyan de ello. Hijos de las luces del atardecer. ¿Ven ahora quién es el líder de esta moderna y religiosa edad perversa? Es el diablo, tomando ese árbol del bien y del mal y colocándolo allí afuera. Fíjense, trayendo a su bella novia iglesia al concilio ecuménico para una boda. Esa es una buena, su bella iglesia científica, con todos los títulos que pueden ser obtenidos, los PhD de la Iglesia de Cristo, los PhD de la Bautista, Presbiteriana, Pentecostales y todas.
trayéndolas a todas, con sus galas decoradas y grandes iglesias, a todas al concilio ecuménico. Somos uno. Nunca les será perdonado a ellos. Una denominación, el usar la marca de una denominación, es la marca de la bestia. Nosotros ya hemos pasado por ello aquí, el hacerlo. Huyan de ella, hijos, huyan de ella. ¿Ven? Una gran y bella iglesia a la boda ecuménica, usando su marca. Pantalones cortos, seguro. Vestida mundanamente, provocativa, pintura, verdaderamente buenas discípulas del diablo para atrapar a los hijos de Dios. Casan a un buen muchacho completamente nacido con alguna réproba como esa. Eso es correcto. ¿Qué? 79. Usted dijo, cortar el cabello, ¿qué tiene eso de que ver? Hermano, detengámonos aquí un momento. Yo simplemente siento que alguien resintió eso. Pudo haber sido allá por el cable en alguna parte. Escuchen, un cabello para una mujer es un voto nazareno. El cabello para Sansón era un voto nazareno. Y cuando una mujer se corta su cabello, ella absolutamente niega su voto nazareno de que ella es una novia para Cristo. Amén. Porque allí, en esa sola cosa, ella echa a perder todo el cuadro. Correctamente. Un nazareno es uno que está consagrado con un propósito. ¿Es correcto eso? Sansón estaba consagrado para una edad y con un propósito. Por lo tanto, él tenía cabello largo. La mujer que es una hija de Dios deja crecer su cabello para mostrar que ella está consagrada a toda palabra de Dios. Si ella se lo corta, a mí no me importa cuánto baile, cante, esté en el coro, hable en lenguas, corra de arriba abajo o tenga toda clase de sociedades auxiliares, ella está muerta. Eso es así, dice el Señor, la palabra de Dios. Primera de Corintios 14. Ella ha negado su voto nazareno y se ha vendido al Dios de esta edad moderna. Ella lo hace. Ahora, qué vergüenza, señora o mujer, realmente atrapadoras de los hijos de Dios, como lo fue. Como dijo Jesús, como fue en los días de Noé, las mujeres hermosas y los hijos de Dios comenzaron a casarse entre ellas. Así será cuando el Hijo del Hombre regrese. Y el Dios de ellos piensan que es grande y hermoso y científico, conocimiento, moda de Hollywood, diseñada en su propio taller, seguro. Todo esto pegajoso aquí y cosas, ustedes saben, 80, y a ella, su iglesia, simplemente le encanta. Oh, hermanos, yo quiero que entiendan, yo soy metodista, yo soy presbiteriano. Nuestro pastor tiene mejor sentido común que decir una cosa como esa. Él no tiene suficiente sentido común para decir las cosas que Dios dice. Entonces, ¿ven? Ella, la iglesia, simplemente lo adora. A ella le encanta exactamente lo que ella ha querido. Ella no se unirá con nada, hermano, ni entrará en nada en lo cual ella tenga que actuar como algo diferente de lo que estas modernas Jezabeles son, porque esa es la naturaleza que está en ella. ¿Cómo pueden ser ustedes de alguna naturaleza? ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si ustedes nacieron para ser de 5 pies, 1.52 m de alto, ustedes no van a ser de 6 pies, 1.82 m. O sí, como la máquina para tirar. De clipboard. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este mensaje titulado El Dios de esta edad perversa, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965.
En los párrafos 81 dice, entonces escuchen, hombres, ustedes montón de riquezas. Si ustedes nacieron para ser un hombre, entonces actúen como un hombre. Estos flequillos colgándoles en su cara, irisados como algún atractivo sexual, pues generación pervertida de culebras. ¿Qué pasa con ustedes de todas maneras? Y Dios juzgará a esta nación algún día con fuego. Él la hundirá debajo del océano. La hora de su juicio está cerca. Todo el mundo terminará. Perversión religiosa, perversión humana. Los hombres ni siquiera saben a qué sexo pertenecen, ni tampoco las mujeres. Se para con un par de overoles de hombre puesto o un par de pantaloncitos cortos, ropa que es todo movimiento de ella y la forma de su cuerpo y se llama a sí misma cristiana. Ella ni siquiera es una dama, mucho menos una cristiana. Ella es una prostituta de la calle usada por Satanás, inspirada por Satanás para enviar a los hijos de Dios al infierno, no para cumplir la palabra que Jesucristo dijo que sucedería. No era mi intención decir eso, pero él lo dijo. De todas maneras, ven de dónde viene este espíritu religioso, el árbol mezclado. Párrafo 82. Dicen, ¿qué hay de malo en esos pantalones? O, ¿cómo les llamen? Empuje pedales, pantalones para mujeres o muchachas que llegan un poco más abajo de la rodilla, usados originalmente para andar en bicicleta, o lo que sean. La Biblia dice que cualquier mujer que se ponga ropa de hombre es una abominación delante de Dios. Eso es, así dice la Biblia. Y una mujer que se corta su cabello, deshonra su cabeza, y ni siquiera es una cosa pecaminosa que una mujer ore con cabello corto. La Biblia así lo dice. Oren en público con su cabeza descubierta. Ustedes dicen, yo me pongo un sombrero. Hipócrita, enséñale a esas mujeres semejantes cosas como es. Cuando la Biblia dice, en lugar de velo les es dado el cabello, no algún sombrero hecho por el hombre. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no soy responsable, yo solo soy responsable de decir la verdad. No sean deshonestos, como la Biblia dice, adulterando la palabra de Dios para arreglar o a sostener la petición de un montón de riquis. 83. Yo tengo la palabra perverso aquí. Yo tengo Elvis escrito en vez de perverso. Perverso en inglés se escribe Elvis. Todo es más o menos lo mismo. La palabra Elvis significa un gato y la palabra Ricky significa una rata. Cuando ustedes dicen pequeño Ricky, ustedes quieren decir pequeña rata, lo que ustedes lo llaman. Eso es lo que él es. Si su niño se llama así, cámbienselo rápidamente por causa del evangelio. No le pongan a un niño. Ustedes nunca han oído semejantes nombres como esos de la Biblia o en ninguna otra edad. Es la edad, el hombre para esta edad. Él es la edad, el nombre para esta edad. Si alguna vez hubo ratas y gatos pervertidos, es allí. Todo esto, dice Hocklis, de millones de dólares y estos muchachos caminando aquí afuera, ni siquiera pueden ir a la escuela sin una pequeña cosa metida en el oído y un pequeño radio de transistores en su bolsillo, haciéndole boom, di boom. O ellos llegaron allá arriba a la casa y nosotros hicimos. Esos hombres tratando de pintar mi casa allá arriba. Nosotros dijimos, saquen esa cosa de aquí. Si ustedes no pueden trabajar sin eso, entonces dejen el trabajo. Me ponen tan nervioso que yo ni siquiera puedo pararme por aquí. Nosotros dedicamos este lugar a Dios. No queremos esa clase de tonterías de Burigold. De estos últimos días de aquí alrededor, yo dije, apáguelo o dejen el trabajo. Fíjense, religiosos, sin embargo, seguro, van directamente a la iglesia y se paran en el vestíbulo oyendo el boogie boogie. 84. También, fíjense, la novia palabra de Cristo está llegando a la cabeza también. Mientras vemos a dónde el anticristo se está dirigiendo, comenzó allá atrás y ahora está llegando a una cabeza. Un concilio ecuménico lo pondrá en una cabeza eclesiástica.
Y la pequeña iglesia que ha venido a lo largo también, la novia palabra de Cristo a través de la edad, está llegando a una cabeza porque ella va a ser unida otra vez a su compañero. Siempre, así como la iglesia y todo lo demás, se tiene que unir. El trigo, todo lo demás, regresa a su cabeza de donde empezó, como Caín y Abel. La novia palabra culminando en la persona de la palabra de Dios manifestada en esta edad perversa en la que estamos viviendo. ¿Ven de dónde está culminando? 85. Y Satanás pronto va a tomar a su novia intelectual y va a exaltar a esta gente, a esta grande, el cual es el anticristo. Las jerarquías. Y lo va a colocar a él sobre un trono. Y todo el mundo se maravillará en pos de él. Y luego Cristo va a venir. Y dos no pueden existir al mismo tiempo. Y su reino será tomado. Él será destruido. Y Cristo, la palabra de Dios, lo cual la mujer es una parte del cuerpo del hombre. Ellos no son dos, son uno. Y la novia, iglesia, palabra, un pueblo llamado fuera de aquí y allá por causa de su nombre, se unirá en el cuerpo de Jesucristo. Y el reino del anticristo será tomado y destruido. Y Cristo tomará el trono y se sentará sobre el trono de su padre David y reinará sobre la tierra por 1000 años. Luego le presenta la iglesia a Dios sin mancha o contaminación. ¡Sí! 86. Ahora noten su cabello largo, un voto nazareo a la palabra. Describiré a la novia de Cristo ahora. Describimos al anticristo, donde ella está, religiosa y todo, ciencia. Ahora la humilde noviecita de Cristo simplemente cree la palabra, quien quiera que ella es. Son individuos. Yo espero y confío que hay muchos sentados presentes, muchos están escuchando. Y espero que yo mismo y cada uno de todos ustedes somos parte de esa novia. Espero que muchos. Y será, todos los que han sido ordenados para eso serán eso. Porque es la naturaleza de ellos. Ellos ven. La palabra solo puede reconocer la palabra. No puede reconocer una denominación o una perversión. Conoce la diferencia, es la palabra. Ven, no puede reconocer nada. Un trigo no puede ser nada más que un trigo. Él comenzó siendo un trigo, culminará siendo un trigo. Y una hierba nunca puede ser un trigo, sin embargo es regada por la misma unción. Ven, pero no es un trigo. Como dije el otro día, acerca del árbol con las diferentes ramas en él. 87. Su cabello largo. El voto nazareo muestra que ella está comprometida a Dios. Su bello vestido de su palabra prometida para la edad en la que ella está viviendo, se envuelto alrededor de ella, vindicándole a ella consigo mismo. De Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo? Ella es parte del novio palabra, fiel a él en todo aspecto. Ahora miren. Si una mujer sale aquí y está casada con un hombre y ella sale y hace el amor con otro hombre y tiene una aventura con él y regresa a su marido, él la debería de echar fuera. ¿Es correcto eso? Ella debe de ser fiel a él porque ella está comprometida a él. Y la novia de Cristo está comprometida a Cristo y él es la palabra. Ni siquiera guiñar al otro lado. Una mujer ni siquiera debería de guiñarle a otro hombre. Ella no debería de hacer ninguna señal, ninguna emoción en lo absoluto hacia él, porque ella es absolutamente una novia para un novio. No queremos ninguno de sus árboles mezclados, sus denominaciones. Sean fieles a Cristo, la palabra. Él la va a vindicar que es verdad. No, Señor, ni siquiera una emoción de algo con respecto a hacerle el amor a él, no unirse a sus filas o alguna otra cosa, o permitirle que lo tome en sus brazos o bajo su cuidado, o que los convenza llevándoles en esta dirección, en esa dirección. Ustedes solo escuchen una sola voz. Mis ovejas conocen mi voz. Al extraño ellas no. ¿Qué es su voz? La voz de cualquier hombre es su palabra.
Y esto es ella, la Biblia. Ni una palabra deberá ser añadida a ella o quitarla de ella. Solo quédense con esa voz. Al extraño no seguirán a una denominación. 88. Como ella es parte del novio, fiel a él en todo aspecto, esperando la boda, uniéndose no en el concilio ecuménico, pero en el cielo, en la cena de la boda, a ella se le han dado. Esto es para nuestra propia iglesia. A ella se le han dado y revelado a ella los misterios de los siete sellos de la Biblia. Ven, ella ve la insensatez del engañador, tan cerca la verdad que casi engaña a los escogidos. Ella lo ve, ella. ¿Ven los dos espíritus opuestos en operación en esta edad perversa? ¿Pueden verlo? Cada uno muy religioso, Caín y Abel, espíritus llegando de nuevo a sus cabezas, aún iguales que como comenzaron. Uno adorando por medio de la belleza y por medio del conocimiento y por medio de la educación y por medio de la ciencia y por medio de éticas. Y el otro, por fe de la revelación de la palabra de Dios. Ambos están parados en este edificio esta mañana. Eso es correcto. Párrafo 89. Revelación o fe en su palabra no hace ninguna pretensión de tener conocimiento. El cristiano real y verdadero. Ellos dicen, ¿tiene usted o tiene usted un título de doctor? No hace ninguna pretensión. Yo creo su palabra. Ven, no hace ninguna pretensión. No pretende ser educada, no pertenece a ninguna denominación, a ningún partido, a ninguna secta. Pertenece a Cristo. Es su esposa, no una esposa de iglesia. Ella es una prostituta. La Biblia dice que ella era una ramera. Y la madre de rameras. Y todas se juntan y forman la misma ramera. Y esa clase de mujer es una mujer que es infiel a su marido. Y declarado a Cristo como su marido y pertenece a una denominación. Semejante tontería. Nosotros pertenecemos a Cristo. Amén. Párrafo 90 por último. Pero en obediencia, esta pequeña mujer de fe, que vive por fe, la novia, la persona aquí, allá, aquí, de alguna otra parte, de alguna otra iglesia, de alguna otra denominación, sea lo que sea, en alguno, no, crea la palabra de Dios, obediente, esperando en amor por la promesa de la edad, sea confirmada. Ella está esperándolo. Ella es parte de esa palabra. Y ella está esperando para que la vida de ella se manifieste esa palabra. Hermanos, ¿no pueden ver eso? Espero que eso no haya pasado por encima de ustedes. El cuerpo está esperando, el cual es la palabra, esperando que la vida, la cual es el espíritu, lo confirme o lo haga venir. Eso es lo que ella está esperando. Ninguna otra vida funcionará en ella. Ella no puede venir a vida de ninguna otra manera. Sin embargo, ella lo siente allí afuera y ella sabe que va a suceder. Entonces aquí sucede. Luego ella despierta. Dios dijo, sea. Y ella apareció así como la primera apareció. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 91 de este glorioso mensaje titulado El Dios de esta edad perversa. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial a todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos con una oración. Oh Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, agradecido Señor por tus riquezas que tú has enviado en este mundo, Padre. No lo que el diablo, la riqueza de él ha enviado, Señor. Pero tu riqueza es más grande y poderosa, Señor. En este último tiempo, tu mensaje vindicada, Señor, ha llegado a cada uno de vosotros, Señor. Oh, simiente. Simiente de Dios. Simiente predestinada. Manada pequeña.
gente con percepción profética, oh Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos permite que sostenga de tu mano poderosa y no caernos, oh Padre. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de vosotros, Señor. Oh Padre amado, en esta tarde, agradecidos por tu comida especial que tú nos enviaste, nos despedimos y hay un día más, estaremos contentos y felices, Señor, para volver nuevamente a hacer este glorioso compañerismo que tú nos pusiste en cada uno de vuestros corazones, oh Padre, al encontrarnos en cada vida, en cada uno de nosotros, en el trayecto de cada vida, cada uno, Padre amado. Muchas gracias. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
fue molido por nuestros pecados.